El delay, pe, delay de 1 minuto estaba. Ya está. Uy, verdad, me olvidé de poner los nombres de los equipos. Te voy a prender ya, Airos. Prendo. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy, 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 muy buenas, no, tardes, noches. El día de hoy me encuentro con el gran Airos para castear esta segunda clasificatoria de Valorant, mi querido Airos. Los chicos están ya, estamos en la semifinal de estas clasificatorias, Airos, y nosotros nos vamos, saluda a la gente y nos vamos directo al match porque ya están eligiendo sus agentes. Sí, qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un equipo, bueno, dos equipos muy fuertes, la verdad. Soul Gaming contra Ositos, que no sé genial por su nombre, pero son jugadores muy buenos, la verdad. Así que va a estar interesante la partida. Así que vamos con la primera semifinal, chicos. Y en la otra llave, dentro de esta semifinal tenemos la gran final. Así que tenemos dos partiditas, un BO1 y un BO3 picante. Gracias a la gente de Dorito, de la ESG Arena Slayer. Así que toda la gente que nos quiera compartir, darnos un like, nos ayudaría un montón. Nosotros nos vamos de frente a la partida, mi querido Airos, porque los chicos ya están piqueando y no hay que perder tiempo. La gente también ya quiere ver su rico Valorant. Ahí está, mi querido Airos. Comentemos un poco acerca de los agentes, Airos. Elige a tu Bueno, por el agente. lado de.
De ositos tenemos ahora picados ya un Keio, una Fate, probablemente un Omen, Killjoy y Jett. Interesante composición defensiva y ofensiva para el mapa de Ashen. Y por el otro lado, por el equipo de Soul Gaming, tenemos casi una composición espejo, solo variando por el Zo y el Chamber, ¿no? Que ellos optaron por una opción más explotadora en este caso. Interesante, entonces la propuesta de ambos equipos. Hay dos. Tenemos por el bando de atacante, entonces al equipo de South Gaming, y defiende los ositos, ¿no? Los ositos gominolas. Ahí está, los ositos. Ese Estos ni. defensores, ¿no? Los muchachos, si bien no tienen nombre de una organización, a veces estos equipos que nacen así son los más fuertes, ¿no? ¿No? A veces salen unos equipos así de la nada y se conforman Porque dan fuertes. miedo, ¿no? Sí, Es sí, que sí. su nombre impone terror. Colocando un centinela. Muy bien, Airos, tú te dejo la cámara para cuando tú quieras. Ahí está, muy bien, mi querido Airos. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña el día de hoy en la transmisión. No se olviden de compartir, dejar su rico like, una compartidita y apoyar esta segunda clasificatoria, mi querido Airos. Que llega gracias a nuestros Justo a queridos ti. amigos de Floril, Doritos y Tarjetas. Oh, ya saben, así que muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. Cuidado Bien, aquí. el equipo, entonces, mi querido Airos de South Gaming, al parecer va a hacer un ingreso hacia. Ojo con esto, que el equipo de los ositos hace un ingreso por la parte de medio. Dejan totalmente No puedo descubierto más. este side A. Cuidado con esto. Ya Jensi, por la parte de atrás, ahí ya va a tener comiendo esa trampa. Perfecto. Huangsheng lo tiene. Tiene todo spoteado la parte de espalda de los jugadores. Vamos a ver si le da tiempo. Va a tener que correr para sacar un poco de info. Vamos a ver si le da la primera baja para Huangsheng. Tremendo headshot que le va a meter al Omen. Sin embargo, ya estaba el equipo de South Gaming en el side plantando ese spike. El 2 para 2. Viene el contacto también de Jensen. Te termina llevando a Broke. Y ahora el 1 para 3 para Huangsheng. Y Oh, cuidado, no le va a dar complicado. tiempo. No le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo. ¡Ay, dos! No le va a dar tiempo. Tiene muy buen control de ese retake, los chicos de Ositos Airos. ¿Y qué tal te pareció la ronda? Ahora no, fundamental, ¿no? El push por parte de Soul Gaming, sacando mucha información, pero arriesgando un poco el tema del retake, ¿no? Que no contaban con que Ositos tendría, perdón, que Soul Gaming contara con un retake tan bueno, ¿no? Claro que sí, Airos, claro que sí. Y la verdad, Airos, que. Los chicos, si bien lograron plantar la bomba, ahí Huangsheng tuvo que al menos sacar dos kills, ¿no? De espaldas ahí. Y dos para mí. Toma el error. Uy, se desconectan algunos jugadores de Osito. Al parecer tienen un pequeño problema de internet. Ojo con Hay tres esto. jugadores, ¿no? Y van a pedir una pausa. Una pausa para que los chicos puedan reconectarse. Quizás tienen win. No, está para las compañías. Ay. Muy bien. Y picante, picante los agentes. Cambio de Chamber por Killjoy. ¿Tú qué piensas, Airos? ¿Crees que la Killjoy puede ser más importante en la defensa que el Chamber en este mapa? ¿Crees que el Chamber puede ser un poco más agresivo y sacar a una Kim? ¿Qué opinas? En parte puede ser, ¿no? Estrategia de los ositos, al hecho de que van a empezar a defender y es un mapa muy defensivo. Supongo que optaron por la defensa, ¿no? Y una Killjoy es 100%, digamos que más defensiva que el Chamber. No tan agresiva, pero sí más defensiva. Entonces, probablemente quisieron intentar eso, ¿no? Asegurar su defensa y ya en el ataque a ver cómo les va. Ah, eso sí, ¿no? La Killjoy acá, sobre todo en un side B, hay bastantes TikToks, ¿no? De todos los lineups que tienen y su setup, ¿no? Ahí está. Para la gente que mira en TikTok. Valorant la rompe, ¿eh? Valorant la rompe en TikTok, ¿eh? Aunque no crean, Valorant la rompe en TikTok. Y vamos a presentar mientras tanto, mi querido Airos, a toda la gente, porque no hemos presentado a los jugadores. Sí, a Tenemos los por el jugadores. lado del equipo de los ositos, tenemos a Jengzi, tenemos a Tenemos a Jet. Cubes, ¿no? A Cubes. Tenemos Jengzi con Jett, Cubes con Fate. Está Dafka, Dafka, así se pronunciará, Dafka. Dafka, ¿no? Ya, ahí está Dafka con su Keio. Tenemos a JNR. JNR, ahí está. Con su Omen. Y finalmente tenemos a Lucci. Lucci con su Killjoy, ¿no? Para los ositos gominolas. Y por el lado de South Gaming. Bueno, Liam se tuvo que desconectar. Ahí está Liam con su Jett.
No, perdón, Washin se desconectó con su Chamber. Tenemos a Liam con la Jett. Tenemos a Bro con el Omen. Tenemos a Mercy con ese Keyo. Y finalmente a Glitch con su Sova, ¿no? Los chicos acá. Bueno, esperando nada más el disconnect. Ahora voy a preguntar qué ha pasado por interno. Quizás se Una les haya técnica. ido. Creo que fue el internet de la mayoría se le está yendo. Esperemos que no Bueno, esto tampoco. sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Un saludo para mi querido amigo Kevin Cory que está en el chat ahí. Gracias a toda la gente que se conecta. No se olviden de compartir el streaming, chicos. Dejar su rico like para que puedan apoyar, ¿no? Puedan apoyar esta clasificatoria. Tenemos la semifinal y luego vamos con la gran final. Veo 3, ¿no? Y ya está. Sí, arrancamos. Ya están error, sí. Vamos a aprovechar entonces para hacer mención a nuestros queridísimos sponsors oficiales de la ESG Arena. Creo que sí, vamos a hacer. Primero, vamos con nuestros queridos amigos de Dorito. Atrévete más con Doritos Gaming, que ahora tienen sus tres presentaciones: Flaming Hot, Clásico y el Extra Picante, que ya se hizo bastante, bastante conocido. Muchas gracias a Dorito, que ahora es gaming como tú. Uy, hablando, ya empieza la partida, mi querido Airos. Vamos con la partida entonces, mi querido Airos. Avanza por ahí, Washing. Uy, qué balita que le puso Washing. Y en la defensa, Dapka que agarra a Liam. Lo termina matando. Perfecto, lo de Liam. Y ahora Bro que logra ingresar de todas maneras el equipo de South Gaming, ese side de A. Viene esa paranoia para poder ingresar la flash también del Keio. Bro que tiene toda la información. Bro que no se mueve. Termina comiéndose las balas de esa Jett. Y en la parte de árbol estaba Washin, pero no va a ser suficiente. Luchi termina matándolo con ese Spectre. Descuentan tres armas los chicos de South Gaming IOS, pero pierden la ronda. Interesante igual la propuesta de South Gaming, ¿no? Plantando la bomba y descontando dos armas, ojo. Esto fracturando la economía de los ositos, ¿no? Que ahora, como ves, no pueden forzar bien a gusto por ese descuento de armas, ¿no? Y vale importante el chamber el inicio de ronda. Sí, claro que sí, mi querido Ainos. Vemos ahora ya la Un full fire, vibe, un la washing. Washin, que está con 4 Aquí. kills. Y ahora se viene la compra por parte del lado atacante. Los chicos de South Gaming van a estar ahí con las armitas. Y vemos en la parte de medio, Jensi que hace la agresiva, la Che del equipo de los ositos. Sale la preparada por parte del equipo de los defensores en esta. Full buy del equipo de Soul Gaming. Vemos a Glitch que se queda para atrás. Muy buen headshot. Va a terminar llevándose cubes. Pero JNR para el pre-kill. La flash de la parte de atrás. De igual forma para cubrir a Broke. Lo dejan totalmente cegado. Y Dafka, que ahora tiene la zona de medio. Esto puede ser importante. Pierde así el equipo de Soul Gaming. Esa ronda de compra. Los ositos muy, muy agresivos. Salen con todo. Sale bastante bien la diferencia en cuanto a jugadores. De 4 para 2 a favor del equipo de los ositos. Y se van a tomar su tiempo de todas maneras. So Gaming. Vamos a ver si lo intentan o quieren Quieren guardar. asegurar, ¿no? Su ronda. Los ositos jugando muy safe ahora y hicieron su agresiva. Les salió muy buena la agresiva. Lo que van a optar ahora probablemente es jugar muy safe, como lo ves acá. Van a esperar nada más. Claro que Y sí, va a estar la van a. ronda complicada para los gaming. Veremos que el hombre tiene todavía la utilidad, ¿no? Quedan Tiene la 30 segundos. paranoia, el TP, los humos. Puede ser una gran oportunidad, pero la Killjoy también que está muy bien posicionada ahí. Tiene toda la utilidad, todos los lineups, así Un que va a ser timing. complicado. Pero vamos a ver el timing. Último jugador Uy, en pie. Luchi. Luchi que gana el contacto con esa Bulldog. Se queda Mercy a 5 de vida. Vamos a ver que logra meter ese headshot. Se va a terminar Quedan 10 encontrando a uno. segundos. Uy, casi, casi que ese. Ay, sí, lo logra ver. En la pata le da. Ese Dafka cerrándose la puerta le termina dando la única bala con esa Sheriff. El 3 a 0 ha llegado, mi querido Airos. Excelente ronda de los ositos, ¿eh? La verdad que sí, los ositos están jugando muy muy agresivos ex para probablemente South Gaming no se espera tan no se esperaba tanta agresividad que hasta desposicionó a sus jugadores de main, que forzó a que la mayoría vaya en medio. Y los ositos pues con una agresividad de medio Comenzando muy bot fuerte, la lane. verdad.
Y bien planteado, la verdad, ¿no? Una ronda de bonus que tenían que jugarla bastante agresiva para sacar esa ventaja y lo logran hacer. Bien, vemos ahora que el equipo de Soul Gaming opta por una ronda de Sheriffs en la parte de medio. Termina ingresando Bro con STP. Mercy también que le da el cover. Vamos a ver. Washin que nos ha deleitado con muy buenos hechos. Uy, en la parte de medio, Jensi con las dagas. Ahora Mercy también que hace el trade correspondiente. Washin que intenta darle con esa Sheriff. No logra conectar la bala, se queda con 5 balitas. No sé si vio JNR, pero JNR tiene muy buena posición, aprovecha. Termina descontando el TP inmediato para regresarse, no quiere pecar ahí de soberbio, se tira para atrás el equipo de los ositos, pero se quedan con 3, ahora Soul Gaming luego de esa agresiva, va a terminar ingresando Liam al parecer, sí. Toma posesión de esa zona de medio, Luchi que lo va a encontrar, Luchi que lo va a encontrar, Luchi que logra conectar, pero glitch para el trade kill con esa Sheriff de igual forma, todavía puede ser la oportunidad, pero vemos que Jensi dice no, ¿a dónde vas mi hermano? Toma ese headshot con esa Vandal, termina cayendo, entonces el jugador se queda 3 para 1, el Keio de Mercy que tiene las espaldas, y él lo va a tener a todos de espaldas, cuidado con esto, ¡oh! Logra conectar el headshot, pero no lo mata, se queda muy herido el Omen, viene la flash perfecta, no, estaba muy bien posicionada y el trío del equipo de los ositos se llevan este cuarto punto. Descuentan 2 aros, mi querido Airos, pero de todas maneras, la ventaja todavía para los ositos. Ventaja igual económica, ¿no? Para los ositos que así pierdan esta ronda, pues igual pueden seguir comprando, ¿no? Pero recuerda que, como te mencioné al inicio, el mapa se presta a estar la defensa. Los chicos por ahora, Soul Gaming pueden estar tranquilos, intentando jugar lentos, muy pacientes, sin perder la calma, ¿no? Como se les ve ahora, que están jugando a intentar leer a su rival, sin desesperar, sin nada. Sí, bien. Creo que bastante bien los chicos. Viene ahora el ingreso por la parte de A, la agresiva de Dafka. El equipo de Soul Gaming que no puede avanzar, termina cayendo uno. JNR que se llevaba al Omen, Dafka que se llevaba a Mercy, Liam que hace el trade. Y finalmente la situación queda a favor del equipo de los ositos. Se quedan con 4 jugadores frente a los 3 de Soul Gaming. Empata ese marcador en 4 jugadores. Washeng mete tremenda bala en la zona de medio. Se escuchaba. JNR ahora con el humo para proteger ese ingreso del side A. Va a recargar esa Phantom. Y Washeng que ya volvió para dar el cover. Va a ingresar Liam, el duelista del equipo de Soul Gaming. Ya lo vio. Tiene la información. Se reposiciona para ver si hay alguien en árbol. El timing, cuidado con esto. Termina Washeng dando el cover. Y ahora lo van a agarrar al Ome. JNR que caía en la parte del elevador. Termina escondiéndose muy bien Liam. Se escabulle y logra matar al Ome. La situación ahora de retake para Jensi en 1 para 2. Que no va a querer dar esta ronda, ¿eh? No va a querer dropear. Va a buscar por todo. Activa ese dash. Veremos si lo logra. Liam está muy bien posicionado con la Phantom. Termina dando el tremendo headshot. Y el primer punto para Soul Gaming ha llegado, Airos. Excelente ronda, parte de Soul Gaming, ¿no? Me gusta la paciencia que tiene Washin, ¿no? Holdeando el ángulo del medio, esperando que un pecador intente pushar medio, intente asomar, lo consigue. Y el trade de Soul Gaming impecable, la verdad, en la zona de main, sin dejar morir a sus compañeros y pasando juntos, ¿no? Que es como que tienen que jugar la ronda. Efectivamente, Ayos, efectivamente. Y esta ronda un poquito que salen al contacto y les va bastante bien. Washeng haciendo el impacto correspondiente para llevarse el punto. Ronda número 6. Entonces van a ingresar los chicos con todo. El Soul Gaming mete la ulti, el Keio. Esa ultimate que le niega todo tipo de habilidad de los agentes. El equipo de los ositos tiene que tirarse para atrás. Al parecer va a querer jugar el retake 5 contra 5. La utilidad de todas maneras va a ser fundamental. Mercy muy bien posicionado con Liam. Y ahora Mercy tiene la oportunidad. Vamos a ver si logra conectar esa bala. No da nadie con esa banda. Finalmente el contacto rápido. JNR es el primero a ingresar. Washi queda con contacto. Washi con la segunda. Está Liam también para hacer lo suyo. La baja. Se termina llevando Cubes. Y el último en poner el fin es Bro, que se llevaba a Jensi. Excelente el trabajo del equipo de Soul Gaming, aprovechando esa ultimate y dándole el punto número 2, mi querido Airos. Ronda caótica, ¿no? Ronda de duelo contra duelo, ronda de mucho caos, la verdad. Y parece que por ahora vemos que Soul Gaming en cuestión de trades, querido Alex, está un poco superior, ¿no? A los ositos en cuestión de tradeos, de compañerismo, de apoyarse mutuamente. Entonces eso a los chicos en fase de atacante les va a beneficiar mucho si quieren sacar ventaja en ronda de defensa. Muy bien, claro que sí. Y Soul Gaming que ahí que hace también el ingreso bastante bien, ¿no? Un poquito ya más ordenado después de esa primera ronda que ganaron. Creo que les ha dado un poco más de confianza.
y están haciéndolo bastante bien, ¿no? Ayros, coméntame un poquito a ver cómo vamos con el otra, la otra semifinal que se va a dar. Si ya pasó, ¿quién pasó? ¿UCB o pasó Pirates? Déjame ver. A ver, dale una miradita ahí para que no se spoilees. Mientras que Carlos, chicos, viene el desgraciado por parte del equipo de los ositos. Excelente, Trekkit, la flash que se va a llevar a Liam. Liam finalmente lleva uno. Igual a la situación, pierden al duelista. Importante baja para South Gaming. No hay quien entre, jale esa marca. Los tres chicos de ositos, bien posicionados en la zona de árbol, buscando el retake. Probablemente va a tener que rotar el South Gaming. ¿Siguen jugando Iron los de UCB? Coméntame, por favor. Creo que sí. Porque no, no, no. Dice uno, sí. No, no han mandado resultados aún. Ya. Vamos a esperar entonces. Vamos a esperar que Thunder Awakening esté esperando a su rival para la segunda Quedan semifinal. 30 segundos. Y yo creo que a este paso vamos a poder ver ambos partidos, ¿eh? Muy bien, ingresa por la parte de medio. Jensi que está ahí. Viene la bala por parte de Jensi. Termina desviándose. Washen es el asesino Quedan del 10 duelista de segundos. South Gaming. Perdón, de Ositos. Y ahora Luchi que viene, contacto. Washen que termina dándole ese headshot. No logra conectar la bala. Dafka con la guardia que logra dar un headshot. Venía Clubes también. Uy, cuidado con esto. Termina perdiendo muchos agentes el equipo de South Gaming. El 1 para 2 ha llegado. Glitch está en la defensa. Tremendo headshot. El 1 para 1 ahora. Cuidado con eso que tiene la Vandal. Viene la flecha reconocedora. Glitch que logra salvar esa ronda que parecía bastante cómoda para el equipo de South Gaming, mi querido Iros. Casi se logró se complicar, escapa, ¿no? Un poquito por el tema de el equipo de Ositos Gominola salió muy muy agresivo y parece que los de South Gaming no esperaban que pusieran tan rápido. Los agarraron como de sorpresa, ¿no? Se les complicó la ronda, pero menos pudieron seleccionar. Y Mercy que metió unos taps con su guardian, buenísimos Sí, también, sí, ¿eh? sí. Metió unos buenos taps. Muy bien, chicos. Ronda número 8. Arranca Liam para poder piquear. Viene ahí también la flecha para evitar ese pusheo por parte del equipo. Uy, el dash. Ahí está, perfecto. Ingresa el equipo. Luchi que ya tiene la información de los jugadores. Pero el equipo de South Gaming hace su ingreso. Ese side A. Van a dropear. Van a jugar al parecer el 5 versus 5 en el retake. Washin que tiene toda la espalda. Washin que tiene la espalda de 3. Vamos a ver si lo logra bajar. Perfecto, la baja. Tiene que tirarse para atrás. No peca de soberbio. Ya hizo la baja significativa. Y ahora viene la ulti por parte de la Killjoy. La ulti por el Soba también para denegar esa ulti. JNR que terminaba matando al Sentinela Weshin. Tiene que tirarse para atrás con la ulti. El ingreso de Jensi con el humo. Va a encontrar a alguien abajo. Excelente la baja. Bro que se termina cayendo. Liam también que hace el 3. Y Glitch que mataba finalmente a Jensi. El último jugador de los ositos. Y los chicos de South Gaming que empatan esta partida. Mi querido Airos. 4 para 4. Vemos en el marcador. Interesante, ¿no? La paciencia de Washin para colear el ángulo de medio, dando toda la cobertura a sus compañeros, de que nadie va a ir por la espalda. South Gaming de igual manera, tradeándose muy bien en los sites, sin venderse, sabiendo qué cosas cubrir. Pues el equipo está jugando muy bien, la verdad, en fase atacante, y no les va a ir nada mal en defensa. Los ositos tienen que subir un par de más rondas si es que quieren. Uy, Airos, y mientras que conversaba, se ingresaba el equipo de Ositos en la agresiva. Ese KO que habilitaba muy bien a Jensi. Se llevaba a Bro con la ultimate de la Jet. Esas dadas que no perdonan. Y ahora Liam que no logra conectar una bala. El error del jugador. Jensi que aprovecha muy bien esto con las dagas. Se termina moviendo. Excelente la baja. Doble baja para South Gaming. Se quedan con tres agentes. Y importante la rotación de Washin que lo va a dar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado con eso! ¡No! Errores que comete el equipo de Osito y Cubes que fallaba. Cubes que fallaba y el headshot que hubiese sido importante. Y ahora se va a encontrar el uno contra uno. Luchi lo termina agarrando. Termina matándolo. Y excelente el equipo de Osito sacando esta ronda. Eco, mi querido Airos, adelante. 5 a 4 en el marcador. Defendiendo muy bien la zona de A. Intentando leer muy, muy fuerte a South Gaming. Sabiendo que el equipo iba a continuar yendo a, entonces intentaron optar por un stack, el cual le salió muy bien.
Recuerdo que en una ronda económica es mucho mejor intentar hacer stack, apoyarse juntos. Entonces, bien para los equipos, para el equipo de Ositos. Quieren jugar, juguemos. Y ahí los chicos de South Gaming que no pueden responder a la agresiva, ¿no? De Ositos. A pesar de que ya varias rondas les han estado pushando este side A, no pueden responder, ¿no? Ingreso de Lía por la parte de medio, la información por parte de Luchi. Uy, el humo que no le va a terminar ayudando. Luchi termina llevándose al duelista de South Gaming. Cae entonces la situación 4 para 4 es igual, apuesto que caía la Fey también de parte del equipo de Ositos. Y veremos una rotación al parecer hacia ese side de A. Los chicos no quieren dropear ningún espacio. Y Washington, que hace muy muy buen manejo del mapa, cubre muchas zonas, le da el cover a su equipo para que pueda intentar ingresar a algún side, ¿no? Efectivamente, ese grito del Keio nos avisa que ha activado la ultimate. Viene a tener a abrir. Vamos a ver que viene también el drone para poder ayudar al iniciador, a Mercy. Nadie del equipo de Ositos piensa pelear esto. Intenta hacer el wild van Luchi. Luchi en la defensa. La da que ya detecta dos jugadores arriba. Probablemente van a saber que los otros están en la parte del árbol. Uy, cuidado, que Yancy termina metiéndose dash. Pero Merz estaba muy atento. Luchi que va a dar el combo a su compañero. JNR que termina llevándose. Está Washen para meter estas balas con la ulti. La cuarta para Washen. Tremendo lo de este sentinela, mi querido Agros. Defendiendo la espalda como de lugar. Con un chamber muy, muy agresivo, no muy paciente, y al mismo tiempo demostrándonos que también como paciente puede ser agresivo, defendiendo a toda su escuadra, literalmente, de un push. Entonces, bien, bien ahí por el chamber, no dejando solo a sus compañeros, bien paciente. La verdad, Washin puede que se lleve el MVP de esta partida, puede ser. Muchas gracias a toda la gente que nos se conecta. Y efectivamente, coméntenos si también piensas que Washin va a ser el MVP. Viene la paranoia, cuidado con Jensi que tiene que tirar todo para tirarse para atrás. Pero ya estaba Liam. Liam estaba muy atento, ingresaba al mismo tiempo. Y ahora el JNR que hace la defensa, excelente, te tira para atrás luego de haberse llevado a Washin y también esa Jet. La situación ahora en el post plant al parecer va a ser de 4 para 3. Gracias a ese hombre en la flash para poder habilitarse por parte del Cleo. Ahí está Lich ahora con el drone para darme información. Saben que todos los enemigos están muy adelante. Se reposicionan antes de plantar. Luchi que ingresaba muy bien. Usa este lineup también para matar a Mercy. Se llevaba dos jugadores. Excelente lo de esa Killjoy. Y ahora Broke que estaba intentando hacer el lurqueo. El trabajo por la espalda, pero ya totalmente dominado el site. No hay forma de poder ingresar, de recuperar ese spike. Tiene que jugar el 1 para 4, esperando ese humo que se vaya para ver si puede piquear e intentar descontar algunas armas. Vamos a ver, Brock se termina comiendo muchas balas de esa banda. La baja llega, se lleva JNR, pero Dafka estaba muy bien posicionado para llevarse última ese último kill. 6 de 5 el marcador, mi querido Airos. Todavía con una de ventaja el equipo de Ositos, pero también South Gaming dándole el todo, ¿no? Dándole ahí el 1 a 1. La verdad, con un hombre de Ositos que muy, muy defensivo, ¿no? Frenando el push de South Gaming contra dos jugadores que parecía perdida el site, pero no. Estaba el hombre de Ositos para poder frenar el push. Entonces, muy bien. Y eso es lo que necesitaba, ¿no? El equipo de Ositos para poder al menos asegurar su ronda de defensa. Muy bien, mi querido Airos. Ronda número 12. Ronda de esta última primera mitad. Avanza Lía por la parte de medio. Excelente con el humo. Va a tener las dagas y el dash. Quiere utilizar ese interruptor para bloquear el ingreso por la parte de mercado. Las balas que van a bloquear a Luchi. Luchi que va a terminar comiéndose también esa utilidad del Keio. Viene la ultimate para poder defender antes de que planten esa bomba. No tiene vida, pero el Soba muy bien ahí con el ulti denegando la ultimate de la Killjoy, guardándose esa ulti para el momento exacto. Y va a ser importante el uso de esa ulti, puesto que el equipo de Ositos, a pesar de ser 4 jugadores, están muy muy heridos, ¿eh? Así que Soul Gaming con muchas chances. Ingresa por la parte de base Jensi con su Spectre, nada más, no tenía economía. Brock Washen haciendo la cruzadita. Brock Washen, ¡uy, uy, uy! Brock la tercera con esta puldo y pone el punto número 6 para el equipo de Soul Gaming. El 6 a 6 ha llegado Airos. Y así cerramos esta primera mitad, la cual ha estado bastante pareja, diría yo, ¿eh?
La verdad, dándose ahí Huaxin con el Omen, ¿no? Con Junior de Ocitos, intentando emparejar la situación. Una mitad muy favorable, la verdad, para el equipo de Soul Gaming, que atacando logró hacer 6 rondas. Ahora veamos cómo les va en defensa. Y aquí el equipo de Ositos, ¿no? Va a tener que optar por unas estrategias un poco extravagantes, ¿no? Para poder entrar al site. Realmente, mi querido ellos. Complicada la situación, entonces, como tú dijiste, ¿no? El equipo de Ositos optó por una Killjoy que, al parecer, en cuanto a puntos, no ha podido sacar una diferencia, ¿no? Con la defensa. Vemos el 6-6 y ahí veremos cómo lo hace ahora. En la parte de medio ingresa el equipo ahora de Ositos. En la defensa está Shot Gaming, la frente que te termina acabando las balas, pero Liam, que hace muy buena baja, estaba para el trade league, excelente. Cubes que se termina metiendo, pero Huaxin, que está dando el cover desde side. Luche finalmente, hace trade kill, cae Huaxin, pero Bro, que es el último en pie, el 1-3. Complicadísimo, la defensa JNR en el off angle para meterle tremendo headshot y darle el primer punto al equipo de los Ositos. 7-6 en el marcador, mi querido Aidos. Y empiezan con el pie derecho esta segunda mitad el equipo atacante. Ronda rápida, ¿no? Por parte de los Ositos, sin miedo a morir, yendo medio, rushando como debería ser, con una jet de Jensi muy agresiva, dashando en toda la cara literal de Liam. Y nada, ¿no? No pudo dar el cover que se necesitaba para poder defender la zona de medio, ¿no? Y Huaxin con su short intentando defender un push, estaba un poco complicado. Muy bien, ahí los encontraré. Ronda número 14, entonces en pie. Cubes que utilizaba ahí un poquito la utilidad. Los chicos del equipo de Soul Gaming tienen que jugar con la Echo. Bro, que va a estar en una mira. Bro, que da muy buen headshot. Cuidado con eso, lo dejan sin embargo 40 de vida el jugador, Alumos. JNR que espera la parte de atrás. Jensi que avanza muy bien el uso de esa shorty. Hacía mucho daño, definía Liam. La situación 4-3 ahora, entonces, a favor del equipo de Ositos, quienes están en su compra. Y mientras tanto, el equipo de Soul Gaming en la eco, ¿no? Rápido ingreso por la parte de B. Los chicos, los agentes del equipo. Uy, 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 cuidado con esto. Muy buena baja por parte del Osito Cubes. Y ahora viene el ojito. Está Liam corriendo con el Spectre. No le da chance ni de apuntar. Descuentan dos armas hasta el momento el equipo de Soul Gaming. El 2-3. La Spike ha sido plantada. Veremos cómo intentan quizás hacer un poco de presión los chicos de Soul Gaming. Se toman su tiempo. Al parecer van a buscar nada más la exit kill. Presión un poquito. Buscar una baja, intentar sacar vida, tal vez morirse con la Spike. Para no darles el chance, ¿no? De ese punto extra para la última. Efectivamente, efectivamente. Quizá buscar con nada más morir con la Spike. Pero Dafka, que va a buscar, logra muy bien Liam descontar nuevamente con ese Spectre. Casi que se lleva uno más, Airos. Y ojo que se muere la Killjoy. Se salvó, duros temas. Y Airos, 8-6, pero descuenta bien el equipo de South Gaming, ¿eh? Tres armitas creo que por una ronda, bueno, bastante bien. La verdad que sí, descontando, dañando mucho la economía de Ositos, ¿no? Como vemos ahora, no pueden forzar banda absolutamente, solo uno, creo. Entonces, ronda muy favorable para el equipo de Soul Gaming, que ahora es una full buy por parte de ellos, contra armas ligeras, ¿no? Entonces, en cuestión de armamento, tienen la ventaja. Y agárrate, Airos, que ahora viene el equipo de Soul Gaming en la agresiva, totalmente amargos, pero Luchis ya sabía ese push, termina dándole en el humo. Broke, que hace finalmente el trade kill a Luchi. Luchi que se llevaba de aquello. Mercy que caía. Y la situación 3-4. Nada favorable para el equipo Soul Gaming. Veremos si lo resuelve. Termina perdiendo muchas balas, bro, con su Omen. Y responde muy bien. Ahí el Keio. También a Fade dando el cover con esa banda. Y nada favorable para Soul Gaming en su compra. Uy, glitch en una situación de 1-3. Google Walvan. Termina cayendo Dafka. Y ahora busca el siguiente. Logra dar el último headshot. Pero estaba Cubes para el trade kill. Y salva así la ronda, mi querido Airos. 9-6 en el marcador. Y esa ronda no le vino nada, pero nada bien a Soul Gaming, ¿eh? A pesar de que tenían ventaja en armamentística, ¿eh? El equipo de Ositos pudo solucionarlo muy bien peleando en la zona de árbol, que era donde sus armas contra las bandas iban a tener mayor efecto. Entonces, muy inteligente por parte de ellos intentar no buscar esos picks tan agresivos.
Sí, la verdad que un poco hoy pecaron de agresividad, sabiendo que era una ronda en la cual el enemigo estaba, en cuanto a economía, bastante tocado, ¿no? No tenía muchas armas y pecan un poquito. Uy, JNR que lo ve, ¿eh? ¿Cómo es eso? Ingresa por la parte de árbol el jugador Genzy. Cuidado con esto, que la da de niega ese dash. Probablemente se va a quedar sin dash. Ay, que trata de dropear. Uy, muy buen. Uy, agárrate con la jugadita estratégica que no quiere dropear esa Vandal en la rotación, ¿eh? Se termina llevando la Vandal. Y ahora Luchi que va a hacer el ingreso con su Killjoy. Ingresan para el interruptor. Van a cerrar esa parte de mercado. Dafka que se huele que hay uno todavía. No. Los chicos van a terminar revisando. Veremos si revisa. Vemos que logra dar. No. No logra dar. Y está definiendo así el equipo de los ositos. La verdad, una ronda casual, ¿no? Intentando pushar, intentando buscar el cuento de las armas, lo cual no lo logra. El equipo de Ositos va tomando poco a poco más control del juego, intentando ir por los puntos débiles, ¿no? De South Gaming, que es el medio B, intentar reforzarlo un poquito. Espérame un ratito, Airos, que al parecer ya tenemos finalista. Muy bien, tenemos Probablemente sin finalista. cantarlo. Muy bien, la parte de CT. Viene el ingreso de Liam. Liam termina llevándose a Genzy. Lo decía porque al parecer Thunder Awakening ya pasó a la gran final, mi querido Airos. Tendríamos entonces el ganador de esta partida. Se enfrentaría a el equipo de Thunder Awakening. Inmovilizador destruido. Muy bien. Ronda número entonces 17. Obligado del equipo de Soul Gaming. Nuestro porta Spike ha muerto. Y Luchi ahí. Luchi que está tratando de hacer. Intenta hacer lo que sería. Ahí el Hulk. ¿Dónde está? Perfecto. Y ahora el ingreso de Q es por la parte de árbol. Liam que hace el correcto kill. Termina cayendo el iniciador del equipo de los ositos. Soul Gaming en la defensa. Cuidado con esto, que es peligrosísimo. Quedan Peligrosísimo. 30 segundos. Tiene que rotar el equipo de los ositos, pero Liam que se queda muy tocado. Se queda 7 de vida el jugador de South Gaming. Los chicos, desde la parte de base. Muy bien posicionado Dafka ahí con Luchi haciendo la cruzadita. Y vamos a ver si se la baja Dafka. Tremendo headshot. El uno para uno llega. Y vamos a ver si tiene todavía la flash. Dafka se va a terminar abriendo. Excelente el flash que logra conectar. Pero se tira para atrás. Muy tocados ambos jugadores. El uno para uno. Glitch que se va a quedar con muy poco tiempo. Tiene que hacerlo. Tiene que buscar al enemigo. Ya lo escuchó. Tiene la información. Va a ir a buscarlo. Como sea. Y veremos si logra hacerlo. ¡Dafka! Tremendo headshot. Para poner al suelo a Glitch. Y el equipo de los ositos. Mi querido Airos. Pone el 11 a 6 así. Y sin mucho más. Soul Gaming se queda bastante atrás, Airos. Con una ronda impecable, ¿no? Bueno, con una mitad impecable de atacante, parece que la defensa no se le da tan bien a South Gaming. Parece que la agresividad es lo suyo, intentando tratar de traerse, ¿no? Pero el equipo de Ositos resulta ser mucho más agresivo, domina mucho más el site, controla mucho más mapa, entonces hay un poco de desventaja para el equipo ahí de South Gaming. Revelando zona. Efectivamente, mi querido Airos. Les está costando a los chicos de South Gaming. Tienen que hacer ahora la forzada. Vemos a Washen que simplemente jugando con la Marshall. Complicadísima la situación. En la cámara, nuestro querido Airos avanza muy bien. El Cubes que termina llevando a Brock. Y ahora en la parte de medio, Genzy con la Vandal. Cuidado con esto. Cubes que pasa por la parte de árbol. Ya lo escuchó, tiene la información. Logra dar ese headshot. Excelente lo de Cubes. Glitch ahí que pega un poquito de confiado. Termina perdiendo el posicionamiento. Y cae South Gaming con tres jugadores. Liam que va a buscar la agresiva. Sabe que tiene que descartar al enemigo. Lo agarra muy bien. Sin embargo, el equipo de los ositos hace su ingreso ese side B. Y están ahí. Liam que hace el contacto. Termina cayendo en la parte de medio. A manos de JNR.
Y la, al final, el equipo de los ositos en el punto número 12. Mi querido Airos, al parecer, se despide acá el equipo de Soft Gaming. ¿O será todavía la esperanza? Será el sueño americano. Con armas, pues, deficientes, ¿no? No tienen una compra superior. Solo pueden comprar pextres, escopetas. Pues veamos cómo lo gestiona, cómo gestiona su última ronda, su ronda de la esperanza. A ver si es que lo pueden conseguir, ¿no? Si pueden conseguir el punto que necesitan. O los puntos que necesitan. 6 puntos. 6 puntos al parecer. 6 puntos al parecer van a ser la diferencia clara que tiene ahorita Ositos. Y los chicos bastante confiados. Y mientras tanto, Soft Gaming, que los vemos ya contra las cuerdas, sin armas, con muy poca utilidad. Algunas ultimates, pero nada más que esa. La tiene complicada. Ingreso por la parte de medio de Ositos. Tropean totalmente esa parte de medio. Bloqueando visión. Y Jensi, que termina sacando la trampa para ejercer un poco de presión. El humo que no tarda en llegar. Y Cubes, que ya está en muy buen posicionamiento. Washe, que termina cayendo la flash para gritarte. Ay, 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 muy buena flash. Lo deja blanquito. Mercy lo aprovecha. Cubes, que está disparando a la pared. No sabía ni dónde disparaba. Y ahora Mercy. Mercy que va a intentar recuperar algún arma. Al parecer no va a ser posible. Los chicos de Ositos tienen que rotar ese side B. Las sombras avanzan. Y viene por acá, ¿eh? Revelando zona. Quedan 30 segundos. Oh, ya, ya, ingresa por la parte del side B. El Keio con la ultimate. Lo van a esperar esperando dos jugadores. Glitch con ese ya, 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 ya. Y le mete doble bala. Gente que cae. El Keio también que cae. JMR finalmente se lleva uno más. Le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo al equipo. Excelente. Soft Gaming junto con Glitch. Que hace el sueño. Hasta el sueño de vencer esta ronda. 7 a 12 en el marcador. Se sacó la ronda con esa Yash, mi querido Airos. A duras penas, ¿eh? La verdad que sí, ¿no? Ajustando muy fuerte el marcador. Con un 12-7. Que todavía hay posibilidad de victoria. ¿Eh? Que el equipo de Soul Gaming siga jugando de esta manera. Defendiendo muy bien, apoyándose juntos. Puede que logren dar vuelta, ¿no?, al marcador. Muy bien, mi querido Airos. 5 rondas de diferencia. Y nos vamos con la posible última ronda. Glitch, que hace el uso de sus utilidades. Cuidado con esto. Y Washin, que está haciendo la baja. Washin, que presiona bastante bien la parte de medio. Viene la baja. Y los chicos. Y terminan cayendo a manos de ese Chamber con la última. Viene también la Flash Luchi, que define con su robot. Ay, ay, ay. Del último jugador, Cubes. Cubes que va a caer a manos de Washin. Papá, 4 bajas para ese Chamber. Excelente uso de esa ultimate. Y 4 rondas de diferencia ahora, mi querido Airos. ¿Será el sueño? Un regalo. Puede ser, mira, porque este es prácticamente. ¿Alguien tiene fondos? Un penúltima forzada por parte de los ositos. Si ellos logran perder esta ronda, la otra tendrían para forzar, pero sería su última forzada. Esta es una ronda importante para el equipo de Soft Gaming. Si logra derrotar esa economía, la victoria estaría mucho más factible para ellos. Muy bien, mi querido Airos. Arranca Cube con ese acechador para ese side A. La última de la fe nos guarda el acechador, que va a terminar comiéndose a Liam. Y se queda sin balas. Jensi con Spectre hace su trabajo. Muy poca economía al parecer para el equipo de Ositos. Mercy, que tiene que utilizar toda la utilidad para poder defender su side a todo dar. Sin embargo, se queda solo. La oportunidad de su vida. Tiene que defender como sea. Va uno. Pero no, estaba Dauka para hacer el trade kill. Complicada la situación ahora. Vamos a ver que logra conectar esa ulti, nuestro querido Glitch. Vamos a ver si logra dar uno. No logra conectar con nadie. Finalmente viene lo que sería el plante de ese Spike. Y Washen con la Operator, que no va a poder hacer nada. La daga, que va a inhabilitar su posicionamiento. No puedo usar eso. Debido a su TP. Y ahora 4 para 2. Complicadísimo lo de South Gaming. Una fecha de una ronda milagrosa que tiene que sacar Washen. Uy, Washi, Washi, no, Washi, Washi. Glitch ahora el 1. El 1 para 3. No va a poder. Todos le salen a piquear. Termina cayendo. Y el equipo entonces de los ositos dominolas pasan, mi querido Airos, a esta gran final.
final, ¿no? Que los ositos de Gaminola podrían llevarse la victoria, pero nada está dicho todavía. Muy bien. Muy bien, mi querido Airo, se lleva entonces, avanza así el equipo. El equipo de los chicos de Ositos Gominola, que al parecer se estaría enfrentando nada más y nada menos que a Thunder Awaken. Así que vamos con la siguiente partida, Airo. Nuestra gran final, BO3, ¿eh? Nosotros nos alistamos y vamos a aprovechar para darle la gracia a los chicos de Doritos. Claro que sí. Muchas gracias a la gente de Doritos por auspiciarnos. Este es su gran torneito. Claro que sí, la GOG Arena Ace Legends. Que ahora ser atrevido, ser diferente, no es tenerle miedo al éxito. Doritos, tu snack de los atrevidos. Ahora es gamer como tu sponsor oficial de la ESG Arena Slayers 2, ¿no? También tenemos a nuestros amigos de Floril. Claro que sí, dile adiós al ojo rojo con Floril. Trata tus ojos libres de irritaciones con Floril. Acá tengo mi Floril para que me eche. Mientras que tú disfrutas tu juego favorito y para esas horas extensas de juego, usa Floril, cuida tus ojos, por favor, ¿sí? Y finalmente, con Tarjetas O, ¿no? Interrumpimos la transmisión para decirle que Tarjeta O es patrocinador oficial de la ESG Arena, que están entrando poco a poco al mundo del gaming y están sacando muy buenas promociones que no te puedes perder. Asimismo, puedes comprar en la tienda todo laptops, una laptop gamer, donde te regalarán un pad mouse, un mouse inalámbrico, un maletín. Y así que no desaprovechen esta oportunidad. Todo laptop está ubicado en Avenida José Pardo, número 620. Tiendas Mezzanine 07, tienda 10 en Miraflores. Así que ahí ya aprovecha y anda a todo laptop a comprar tu laptop, loco. Por favor. Muy bien, Airo. Nosotros vamos con la gran final. Claro que sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a crear la sala entonces, chicos. Se viene Thunder Awaken. Se viene Thunder Awaken versus los chicos de... Los chicos de... Ositos Gominola. Muy bien. De Ositos Gominola. Muy bien, Airo. Vamos a hacer las coordinaciones, chicos. Y nosotros vamos a hacer las coordinaciones respectivas y regresamos en breves, ¿ok? Regresamos en máximo 5 minutos. 5 minutos para esta gran final. Thunder Awaken versus Ositos Gominola. Regresamos en instantes.
Muy bien, chicos, ya estamos de regreso aquí en la GSG Arena Slayers. En esta gran final de esta segunda clasificatoria, el equipo que gane este BO3, mi querido Airos, sería el equipo que tendríamos en la gran final el 2 de diciembre en la ESG Arena Slayers en evento LAN, mi querido. Presencial. Así que nosotros no perdemos el tiempo, yo sé que también la gente quiere ver el juego, así que no se olviden de compartir el streaming y llegar a más gente para que nos pueda apoyar y apoyar también a nuestra rica comunidad de Valorant Perú. Así que nada, y los vamos de frente a la partida que van a estar jugando los chicos. A ver si me dejas poner. Vamos a poner del lado izquierdo, me parece que están los chicos de Ositos, ¿no? Y del lado derecho tenemos a el equipo de Thunder Awakening. Muy bien. Muy bien, mi querido. Vamos entonces a sala, porque ya los chicos están piqueando, están eligiendo sus agentes en este mapa de Bind, mi querido Airos. Bind, donde me parece... Elige a tu agente. Me parece que piquearon Bind del equipo de Thunder Awakening y defiende entonces el equipo de los ositos. Decidieron defender, ¿no? Mapa de defensa bastante fuerte también. ¿Estás por ahí, Airos? Se queda jato. Se ha dormido. Muy bien, Airos. Vamos entonces. Ya los chicos piquearon a sus agentes. Arrancamos con esta gran final. Gracias a toda la gente que nos acompaña. No se olviden de compartir el streaming para poder llegar a más personas. Así que vamos. Tenemos esta gran final. Los ositos gominolas versus Thunder Awaken. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí está, mi querido Airos, te dejo en cámara para que nos deleites con las jugadas de los chicos. Así que nada, Airos, hablemos un poco acerca de los agentes. Una composición en espejo, la verdad. Ambos piquearon. Ambos igualito. Veamos, la diferencia nada más se va a ver en cómo la juegan cada uno. Con dos smokers, un iniciador y un centinela contra ambos equipos. Muy bien, mi querido Airos, a ver cómo se desenvuelve esta partida. Ahorita vamos a, después de esa ronda, a presentar a los chicos de Thunder Awakening, porque ya los de Cito lo vimos. Ingreso por la parte de Baños, muy buena flash. Dafka que va a apoyar con esa flash de igual forma. ¡Ay, ay, ay! Silent que estaba ahí con lo que sería el carrito, haciendo lo suyo. Jensik también que pushea, finalmente trae a NLSS, luego de ese contacto sangriento en la parte de Baños. Así que la situación pareja, el 2 para 2, Chambers para ambos lados, el duelista para el equipo de Ositos y una Viper, ¿no? De Piero ahí, que también hace la diferencia. Escucha Jensik toda la información, tiene que correr la granada para sacar un poco de posicionamiento. Jensik, que sabe que los dos jugadores están por ahí, se tira para atrás. Probablemente va a querer jugar el retake al lado de su compañero Snake, que toma posesión de ese side junto con Piero. Se va a terminar comiendo ese headshot. Jensik, excelente headshot para bajarse Snake. Y tiene que correr Piero. Se las huele, sabe que su compañero de Jensik, el gran JNR, ya está ahí. Probablemente orbe de veneno emitiendo. Se olía ese push, Airos, ¿eh? Por la parte de la espalda. Sí lo sabe, probablemente sí sepa, dado que... Quedan 30 segundos. Hicieron una agresiva por ambos lados, entonces... Uy, uy. Vamos, aquí logra ganar el duelo, parece que no. ¡No, no! ¡No le apoyó ese timing a Piero! Termina cayendo a manos de Jensik. El 1 para 0. El 1 para 0 ha llegado. Y la primera ronda de pistolas es para una el matanza, equipo, ¿no? De Ositos. En Baños, un rush full de ambos equipos en Baños, encontrándose en Baños con todas las utilidades, siendo muy agresivos ambos equipos, intentando ganar Baños, y es lo que nos va a ofrecer, ¿no? Esta composición espejo, que podría ser estrategias similares. ¡Vamos, Viper! Efectivamente, Airos, nada que hacer. Ahí vamos a ver entonces el equipo de Thunder Awakening, que al parecer ha comprado utilidades, todavía tiene esperanza de ganar esta Echo Round. Veremos el ingreso por la parte de Juca. Cubes que se llevaba dos. Dampa que va a tener a tres jugadores. Con la primera se cae la Viper. Se busca la siguiente. La tercera para Dafka. ¿Qué tal uso de ese Spectre? Se queda 46 días y nadie muere del equipo de Osito. Eso les pinta bastante bien para esta ronda
de bonus. Y ojo que Jensi. Ojo, aló. Quiere pecar de soberbio. Ay, a ver si subes un poquito a tu volumen de tu micro. Que no te escucho. Ahí, está bien. Ahí estás perfecto. Ya. Muy bien, mi querido Iros. Y ronda sencilla, ¿no? Ronda rápida, ¿no? Sencilla. Correr, intentar plantar. Y ahora sí sería de lo bueno. Compra por parte de Thunder Awakening. Y cuidado con esto. A ver, ahí está. En el SS. Desde la parte de baños. Con el flash. Para intentar buscar. Sacar información. Pero con los humos también. Que se posiciona. Desde la parte de medio. Y tenemos a Jensi con la Judge. En lámparas, ¿no? Viene el veneno para evitar ese push. En el S, ahí que va a esperar. Vamos a ver, Luchi. Luchi que ya tiene información. Perfecto. Ahí un poquito haciendo el AD correspondiente, el strafe, para poder sacar la información. Sabe que hay dos jugadores en la parte de baños. Y el equipo de Ositos se toma su tiempo, ¿eh? Tiene la granada. Se mete al humo. Perfecto. El jugador de Osito. Luchi, que se posiciona muy bien ahí en la parte de baños. Y le puede costar. Ahora vemos Silent. Silent que va a buscar en la parte de medio. Piero, que ya ingresaba a la parte de lámparas. Toma posesión. Muy buen posicionamiento. La situación termina cayendo Luchi finalmente. Y se va a quedar Cubes con el Spectre. La primera baja. Silent que cae. Y va a buscar la siguiente. ¡Ay, ay, ay! El headshot que conecta, pero no fue suficiente en el S. Engles está por ahí también para meterle tremendo headshot a JNR. Termina cayendo. El 1 para 4 entonces. Dabka con la Spectre. Va a buscar el 1 para 4. Va a buscar probablemente descontar algún arma. Vamos a verlo. Viene la flash. Ay, ay, ay. No se comen esa flash. Pero que así el flick para meterle tremendo headshot. Una ronda bastante buena por parte de Thunder Awakening. Quien se tomaban su tiempo para hacer el ingreso. Lo aprovechan bien. 2 para 1, Airos. A lo que nos quieras comentar. A pesar de las jugadas coordinadas, ¿no? Por ejemplo, Ositos defendieron muy bien la zona de baños, pero el bloqueo de la Viper de parte de Thunder Awakening, pues muy bueno, ganando lamps, perjudicando completamente a todos sus compañeros en baños. Entonces pienso que fue clave el push de la Viper, entonces tratar de reforzar, ¿no? Esas zonas del equipo de Ositos. Claro que sí, Airos. Y ahora la compra por parte del equipo de Cito. Muy importante para buscar el empate o para marcar una diferencia a favor de los Ositos en la defensa, ¿no? Uy, ahí es Snake. Snake que juega bastante agresivo. Ay, 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 ese humo que tiraba su compañero de Osito. Le salvó la vida, Y haciendo Luchi también lo suyo, JNR también. Y ahora NLS es el que ingresa. Termina haciendo el trekking a Luchi que caía en la parte de Lampers. Y ahora la situación 3 para 3. Viene la flash para poder habilitar. Jensi que utiliza las hachas para poder reposicionarse. No va a ser suficiente. En los que termine llevándose a Jensi. Y JNR con la Shorty. Shorty que no lo va a conectar. Muy buena flash. Ay, ay, ay. Está Daphne por la espalda ya. Y ahora el 1 para 3. Daphne con la primera. Va a utilizar la ulti para sacar un poco de información. Tiene los dos jugadores. Excelente. No logra dar ese Walva. Se toma su tiempo. Tiene una Phantom todavía. El doble headshot puede ser el sueño. Y lo sabe. Y lo sabe Damnet. ¿No? Damn que allí está rotando para la zona de medio. Probablemente va a querer jugar con la ulti, Va a querer jugar con la ulti y asegurar esto, Airos. Es una ronda importante. Lo saben. Es la ronda del empate. También para mandar a una eco round al enemigo. Así que no van a escatimar en gastos, Viene ahí la flash para poder abrirse. Tranqui, sencillo, el pick para el equipo de Thunder Awakening, que llega el 2-2, empate el marcador y manda al equipo de Ositos a la comprometiéndose mucho, ¿no? El equipo de Ositos, dejando mucho la zona de lámpara, la zona de baños, perdiendo unos cuantos duelos, ¿no? Que no quieren, bueno, si quisieran asegurar el lado de defensa, tendrían que mejorar, ¿no? Esas posiciones, intentar defender mucho mejor, salirse mucho mejor, ya que el mapa es muy defensivo, entonces tratar de asegurar las mayores rondas posibles. Claro que sí, mi querido Airos. La ronda de defensa tienen que asegurarlas y Thunder Awakening lo sabe, juega muy agresivo y está saliendo bien hasta el momento, Toman su tiempo, el 2-2.
Viene el humo por parte de Dam. Viene también el carrito para sacar información. Cuidado con Silent. Silent que viene ahí. Cuidado que viene la granada. No logra conectar. Se queda muy tocado. Los humos que no tardan en llegar por parte del Brins para poder hacer el plan correspondiente. Jensi que se huele el bucheo de alguien más en la parte de baño. Piero que lo agarra de espaldas. Luchi en el side. Se queda 25 de vida. Vamos a ver si logra conectar esa bala en el Stinger. Fue suficiente. Todo el equipo de Thunder Awaken usa STP para irse. Y corriendo Luchi. Luchi que corre. Pero dice mejor curarnos y vamos. Claro que sí. La Spike no tarda en ser plantada. Así que, uy, Hughes con la lectura de juego termina llevándose a Piero, que intentaba hacer que la ulti para sacarlo del TP. Y excelente, Silent ahí dando el cover. ¡Ay, Silent a uno más, papá! Tremendo headshot para casa, JNR. La situación 3 para 2 a favor de Thunder Awaken ahora en ese postplan. Y Luchi con la Stinger, vamos a ver si lo logra. Luchi que termina... Mira, por limpiar, pero estaba muy bien posicionado en la parte de Codo Dam para llevarse el kill, el 3 a 2 en el marcador. Y ojo, mi querido Airos, que ahora esta ronda es importante, pero el equipo de Thunder Awaken tiene todo a su favor, ¿eh? Puesto que los chicos tienen 3 ultis, ¿no? Sí, como tú mismo lo mencionaste, tienen todo a favor, dinero, tienen las ultis necesarias para poder sacar esta ronda, que probablemente lo hagan, ya que logran ganar esta ronda. Mandarían de nuevo a una ronda eco al equipo de ositos, ¿no? Y es lo que está buscando Thunder en este momento. Intentar sacar todas las rondas de ataque posible. Uy, que viene, cuidado el con. Ay, la última por parte de la Rey suena. Y al parecer va a entrar sola por la parte de Juca. Muy bueno. Ulti, pero está JNR para hacer el 3 kill. Y los chicos de ositos hacen su presión también. Al saber que hay un jugador en Juca con la ulti. Aprovechan bastante bien. Y ahora Jensi es el que nos va a deleitar con la ulti. Ay, para casa. Y ahora Jensi, tremendo headshot que va a llevarse en el S. Estaba Snake en la parte de Lamps. El 1-1 llega. Chamber contra Chamber. La ronda clave para el equipo de ositos, que no tiene que dropear ninguna ronda más de defensa. Ay, casi que se le va el timing. Casi. Pero asegura muy bien con esa bala. Snake estaba muy tocado. Aprovecha bien el JNR. Se lleva el punto. El 3-3 en el marcador. Y dándolo todo a ambos equipos, Iron. Y ositos respondiendo muy bien, ¿no? A pesar de la ulti de... Por parte del equipo de Thunder Awaken, el equipo de ositos responde de una forma muy buena, que probablemente les habrá costado 4 armas. Eso bastaba. Dañando la economía, ¿no?, del equipo. Pero al menos salvando el punto, ¿no?, que necesitan en defensa. Todos los puntos posibles. Uy, sí, que necesitan esos puntos. De todas maneras, ¿eh? De todas maneras necesitan esos puntos de defensa. Cada punto cuente. Sobre todo porque no vamos a poder ver una diferencia, por lo menos en cuanto a estrategia, perdón, ¿no? Ya que tienen los mismos agentes. Entonces es importante que puedan asegurar sus rondas de defensa. Ronda número 7. Se pone en pie Piero, que ahí hace el respectivo holdeo de esos humos. Sabe que está cerca. Piero lo sabe. Y probablemente va a tirar el veneno. Se lo huele, ¿eh? Piero se lo huele, que está muy cerca. Va a terminar sacando a esa Viper. Está muy bien posicionada. Y Luchi con la Yach ahí. Ahora lo sabe. Veneno inactivo. Cuidado con esto. Y de igual forma en la parte de Kuka. Kuka viene, Kups, que desea el pusheo correspondiente. Silent en el trade. Barrera tóxica desactivada. Uy, Luchi, que se termina comiendo el humo. Ay, lo encuentra, tremendo headshot que le va a meter con la Yach. Pero el equipo de Thunder Awaken ya lograba ingresar esa parte de B. Y ahora le toca a Piero ahora con la ulti. Y la situación 2 para 2. Va a venir la granada también por parte de esa Raze. Y veremos si puede ingresar, ¿no? Todavía tienen al iniciador Dafka, pero no hay ese lobo para poder sacar la información correspondiente. Se abre muy bien Silent. La tercera para el jugador, para el duelista de Thunder Awaken. El 1-2 de Luchi con la Vandal. Cuidado que ya se metió al humo. Ya lo vio Silent. Lo aprovecha bastante bien. Asegura en la ronda con esa ulti. 4-3, mi querido Airos. Y eso no pinta nada bien para el equipo de ositos. Perdiendo del lado defensa, ¿eh?
obviamente, como tú mismo lo mencionaste, el equipo de Citrus ahorita está contra la espada y la pared. Se le están agotando las ideas, prácticamente, gastando ultis, y a pesar de gastar un ulti tan fuerte como es la de la Viper en defensa, logran perder la ronda, ¿no? Que era un ulti muy, muy buena, ¿no? Para hablar de defender. Entonces los chicos de Tanner están jugando muy bien, si es que siguen jugando así, probablemente saquen un par de rondas más de atacantes. Efectivamente, Ailes, efectivamente. Muchas gracias a toda la gente que se conecta y nos acompaña. No se olviden de compartir, dejar su like. Un saludo para Tome, para Dylan, que están por ahí. A Tercita también lo vi. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña en la transmisión de esta final de la ESGN Arena Slayers en su segunda clasificatoria. El ganador sería una final presencial día 2 de diciembre. Viene Piero ahí, que avanza por la parte de medio con la banda. Y dos jugadores con la short. Y le van a esperar, Piero. No lo hagas, Piero, no lo hagas. Uy, uy, uy. Apenas asome, va a recibir más balazos. Y cuidado con esto. Puede ser. Me gusta mucho. Me gusta mucho cómo avanza Piero, ¿no? Piero se toma su tiempo para poder. Y ahora viene la shorty. Ay, ay, ay. Jesse, ¿qué hace la primera? Jesse, que. Ay, ay, ay. Estaba Luchi para dar el cover. Excelente el uso de la shorty en esta parte del Labs. Caen dos jugadores de Thunder Awaken. Logra el equipo de Osito recuperar algunas armas. Y esto es importante. NLS se terminaba colando. Uy, no. Peligroso para Ositos. NLS por atrás. Va a terminar. El timing que no le va a ayudar. Quedan para nada. Segundos. Y ahora tiene toda la espalda. Y el Chamber que va a ingresar ahora. No. Uy, ahí se termina delatando. No lo habían visto. Nadie lo había visto. Ahora se termina delatando. Veremos si lo sale bien. Bastante bien. Pero Jensi que mete el headshot. Y el dúo. El dúo de ese, de esa race. Junto con la Viper y la Shorties. Hacen su trabajo. Shorties, y se la ¿no? sacan. 4-4 el marcador ahí. A veces las peores armas suelen ser las mejores, ¿no? Pues vemos cómo ganan Labs con dos shorties, apoyándose muy bien, no dejándose, no abandonándose prácticamente. Y a pesar de que eran dos jugadores de Thunder yendo por Labs, igual lograron frenarlo. Me pareció muy buena jugada del equipo de Osito. En ese corrando hacer la doble shorty en Labs, saca muy buen provecho. Y ganan las armas y define la ronda, ¿no? Muy bien, 4-4 en el marcador. Ojo con esto, que todavía empate, se va a comer cubes. Lo que sería la utilidad, le va a dar cover, muy bien, ahí está, para dar el cover, Daka. Cubes que también se hace el trekking correspondiente, los chicos de Juca no tardaban en llegar. Estaba ahí Silent para poner punto final a la defensa del equipo de Osito. La situación post plan 3-3, sin embargo, la Raze tiene la ulti. Y eso puede ser fundamental para evitar ese plant, ¿eh? 3-3, al parecer van a ser un juego de larga. Dampf que va a poder, va a intentar sacar un poco de información rotando hacia Juca. Los chicos de Ositos que esperan un poquito que sea el humo para poder ingresar, toman su tiempo. Pero ese Spike ya está, ay, 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 ese Spike ya está por reventar. Tienen que ingresar todo nada, tienen que intentarlo. Ingresa Jensi, la flash que no conecta con nadie. No va a haber tiempo, el ultimate de la parte de Raze que va a terminar usándolo. No logra conectar con nadie. Luchi que se había colado, pero no va a ser suficiente. Se lleva dos jugadores. Termina cayendo a manos del Spike. Y el punto número 5 para Thunder Awaken. Que no perdonen ese ataque. Y no le da la chance al equipo de Ositos, mi querido Airos. A que, bueno, deban jugar, ¿no? Que puedan sacar, ¿no? Ciertos puntos de ventaja al menos. Pero por el lado positivo, no tienen la ulti, ¿no?, de la Raze para el ataque en este caso. Entonces el equipo de Ositos cuenta con tres ultis importantes ahora que deberían aprovecharlas para al menos salvaguardar su economía, ¿no?, de esta ronda y así poder avanzar y mantenerse toda la mitad del juego. Uy, 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 ahora tienen que estar están forzados a jugar esta ronda como sea, los chicositos. Se quedan sin economía los chicos. Cuidado con esto, viene la última por parte de ese Brimstone para terminar comiendo la zona de Juca. Ay, las balas que llueven y lo matan a través con el Wallman en el S que estaba ahí para definir a ese jugador. Davka que caía en la parte de side de B. Y ahora la situación de retake 3-5. Bastante complicada para los chicos de Osito. Optarán por guardar esas armas o intentarlo. El que está por la parte de la espalda es JNR, que no logra conectar esa bala. Piero que hace su trabajo excelente. Termina cayendo en un jugador. Y ahora Jensi con Luchi. Vemos a Luchi que logra conectar a unas balas ahí a la Raze. Pero no va a ser suficiente para que caiga.
Tienen los humos, muy buen posicionamiento del equipo de Thunder Awakening. La verdad que bastante difícil. Último ya, NLS desde Juca. Va a buscar a uno más, Silent, que estaba muy atento. Y pone el punto número 6, mi querido Airos. 6-4 en el marcador. Y no parece que los ositos puedan responder, Airos, la verdad. Manden su ki. La verdad que no, a pesar de contar con 3 ultis, les logran pasar demasiado fácil tal vez al equipo de Osito, siendo Thunder pues es uno de los más agresivos que ellos, en este caso rushándoles tanto por LAMP, por Juca, perdón, como por la zona de larga, ¿no? Sin darles opción a escapar. Y la verdad que el equipo de Ositos intenta jugar agresivo, se tira para atrás, le da mucho espacio al equipo de Thunder Awakening poder hacer ese executes, ¿no? Entran por Juca, entran por larga. La verdad que bastante complicado. Ingresa por la parte de Baños. Vamos a ver la ulti. ¡Ay, la ulti que no logra conectar! ¿Qué pasó ahí? No, se termina llevando Piero, pero hace el trade kill. Juca en la parte de medio. Cubs que intenta hacer el trade kill, pero Silent estaba muy, muy atento. Y ahora en la parte de larga, JNR, que no tiene ni siquiera balas en esa Sheriff. Termina cayendo a manos de ese Sky. Y ahora la situación de 1-4. La Stinger de Lucci. Ojo que tiene todavía la ulti. Puede ser una buena oportunidad. ¡Ay! De espaldita lo van a agarrar. Snake, que no perdone la bala a ese Operator. 7-4 en el marcador. 3 rondas de diferencia. Thunder Awakening, mi querido Airos, que la verdad no quiere dar chance, ¿eh? Quiere irse a la gran final como sea. Sí, está aferrándose mucho a su victoria, jugando rondas muy safe. No los vemos buscando frags de más, sino jugando las rondas muy bien, cubriéndose entre su equipo, cuidando las espaldas. Es un equipo que ya con experiencia en competitivo, estas cosas, pues era de esperarse, ¿no? Sí, Thunder Awakening tiene mucho... mucha experiencia también, ¿no? Creo que las finales siempre son Thunder Awakening y Micros Gaming, ¿no? El clásico ya, el clásico. Sí, ya el clásico. Pero esperemos que los ositos se puedan activar, ¿eh? Los ositos se puedan activar. Todavía hay otro mapa por ver en pantallas. Así que veremos cómo lo resuelve. Ingreso del equipo de Thunder Awakening por la parte de medio. Piero que mete tremendo headshot a JNR que caía. Y ahora Dafka que termina por rodear esa ulti de la Viper. No logran plantar la Spike. El equipo de Thunder Awakening. Los chicos se toman su tiempo. Piero que espera. A ver el posicionamiento. Y Lucci desde atrás, ¿eh? Lucci desde atrás tiene toda la espalda. No puede ser peligroso. Piero que termina comiéndose en su ulti a Jensi. Jensi que juega bastante agresivo. Y Lucci. Lucci que se huele a alguien en la espalda, ¿eh? Ojo con esto. Ojo con no eso saben que pasó Lucci. Lucci, ¿eh? No lo no saben. No tienen idea de que se ha colado Lucci. Y Lucci con bastante miedo, ¿no? Bastante miedo. Uy, muy buen pick de parte de Lucci. Va a buscar al siguiente, pero Piero está muy atento con esa banda para denegar el ingreso de esa Viper enemiga. Y ahora el 1-3, Kyung que va a estar desde la primera baja, excelente hecho, termina cayendo Silent. Y veremos ahora, pero Piero, que deleita con esa ulti, ese uso de la Viper, excelente. Toma posesión del site, hace 4 kills, increíble impacto en esa última ronda, mi querido Airos, 8-4 en el marcador. La verdad que ronda muy, muy intensa, ¿no? Un duelo de prácticamente todas las últimas que hemos podido ver fueron activadas en esa ronda. Entonces, un par de choque de ultis, ¿no? De Viper cubriéndose muy bien. Sabemos que es muy difícil tradear en el ulti de la Viper, cosa que el equipo de Thunder Awakening lo sabía perfectamente. Entran con dúos sin soltar a nadie. Entonces, el equipo de Ositos, pues, optó por ultiarle en Baños, ¿no? Que era un poco arriesgado y estar por defender medio, ¿no? Pero no resultó tan bien. Vamos a ver ahora cómo lo hacen los chicos de Ositos del lado atacante. Quizás nos dan una sorpresa. Ay, casi que me da ahí un estornudo. Y ahora sí, volvemos a la partida, chicos. Ingreso por la parte de medio del equipo de Ositos. Se termina comiendo mucha utilidad, pero no hacen daño significativo. Piero que ahí se huele el push en ese humo. Se toma su tiempo. Y ahora los chicos de Ositos que no logran conectar bien
Están haciendo lo suyo, Thunder Awakening. Conecta muy bien la bala. Finalmente JNR con Lucci. Terminan llevándose a Piero. Pero el ingreso va a ser difícil. Complicadísimo. Silent estaba ahí para denegar el ingreso hacia Baños. El trade kill correspondiente por parte de JNR. El 1 para 2. Snake ya está por las espaldas. Como una serpiente. Se escabulle. Termina agarrando de las espaldas. 9 a 4 el marcador. Ronda muy buena para el equipo de Thunder Awakening. 9 a 4. Y esto pinta mal para Osito Cyrus, ¿eh? Sí, la verdad que sí, era una ronda que difícil de pistol, pero tenían que asegurar al menos la ronda de pistol, ¿no? Para poder asegurar su ataque, ya que este mapa siendo muy defensivo, pues el equipo de Thunder se iría por muchas rondas adelante. Bueno, a partir de ahora. Y espérate que han pedido tiempo, ¿eh? Han pedido tiempo los chicos de Ositos, puesto que creo que saben que esto está bastante complicado diría yo. Ya con 5 puntos de diferencia en una ronda eco, se van para los 6. Tienen que plantear algo, ¿no? Quizá un juego un poco más agresivo, buscar ingresar rápidamente, no darle espacio a que el enemigo se posicione. Veremos qué propone los chicos de Ositos Gominolas, Iron. Veamos qué sugieren, ¿no? En su ronda económica, tal vez intentan hacer un stack. Intentar rushar rápido un site, tal vez comer juntos, intentar plantar la bomba, ¿no? Que sería su principal objetivo, y descontar armas probablemente. Y la verdad, Airos, que lo necesitan, ¿eh? Necesitan una ronda de ensueño, una ronda preparada, quizá ganar un eco, ¿no? O evitar perder muchas armas. Está bastante complicado, ¿eh? Contra las cuerdas. Y ya el equipo Diosito. Retomamos esta ronda, mi querido Iros. Jensi por la parte de medio hace su ingreso. Y ahora Dafka, que se toma también su tiempo en la parte de medio con los chicos de Ositos. Y Lucci que sacó Sheriff. Uy, Lucci que sacó la Sheriff. Y esto puede ser importante, ¿eh? Veremos ahí Jensi que saca un poco de información. A ver si el enemigo está por ahí acechando. Y al parecer todos los deositos se van a ir para larga, y lo sé. Los 5 jugadores para larga. Los 5 jugadores. Uh-huh. Y Piero que va a abrirse. Piero que se va a abrir. Pero está muy bien Jensi con la shorty. Logra conectar doble bala. Y ahora NLS que está con el flash en mano. Para poder piquear. Veremos si le sale. No le sale. La pop flash instantánea para evitar el ingreso. Los chicos de Ositos tienen que correr por ese TP. Todo nada, se van para plantar la bomba. Y espérate que desde espaldas está Damned, que tiene la información de los enemigos de medio. Puede ser importante, va a agarrar a dos enemigos de medio. Vamos a ver, ay, 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 tremendo headshot a uno. Termina cayendo Jensi. Va a buscar al siguiente, la siguiente. Termina cayendo JNR. La tercera aparece Brimstone. Y el equipo de Thunder Awaken logra salvar la ronda. Sí, pero bueno, hay un punto positivo, plantar, ¿no? Sí, lograron plantar y descontar dos armas, ¿eh? El equipo de Ositos, lo cual sí es favorable, digamos, para una ronda eco. Así que ahora sí tendrían una full buy, exacto, contra las armas de Thunder, ¿no? Que no serían parían sus bonos en este caso. Ronda clave a ellos, ¿eh? Ronda clave. Punto de quiebre esta ronda, la verdad. Sí, creo que esta ronda definiría ya el ganador de esta primera partida. La verdad que bastante complicado para los chicos de Ositos. Tienen que ganar esta ronda sí o sí. E incluso diría yo, Airos, ganarla sin perder muchas armas, ¿eh? Así que haciendo un flawless. Vamos a ver si lo logran. Presión por la parte de Baños. Y uy, uy, tú ves que está ahí en el prefire. Cuidado. No lo va a conectar con nadie. Y Lucho que ya. Lucho ya tiene información, ¿eh? Lucho que tiene muy buen posicionamiento. Y Piero que también está ahí con la Bulldog. Y veremos si termina por ganarle el duelo de Vipers, ¿no? En la parte del TP. Down ahí el Brimstone. Simplemente para sacar la información correspondiente. Aquí. Y vive en el S. NLS tiene la información. ¡Ay, ay, ay! Cuidado con esto. Que Thunder Away que mete muy buena ulti. Termina descontando. La situación 3 para 3. Cyrus. Rotación rápida del equipo de los Ositos. Se viene la flash. Se viene la flash. La bomba. ¡Ay, ay, ay! Agarra la que tiene la bomba. Esto puede ser peligroso.
Tienen que matarlo a todo nada. En el S que termina flasheando, pero ahora va a morir a manos de esa granada. Jensi que asegura esa kill, perfecto. Y los chicos de Thunder Awaken que ya estaban rotando. Y Pierito que tiene la espalda de los tres airos. Puede ser la oportunidad. ¿El sueño? Y tiene, y si mata a dos tiene la ulti. ¡Ay no! Jensi, ¿qué le diste, papá? ¿Dónde vas? ¿Qué cosa miras? Tremendo headshot. Y el equipo de los ositos termina ganando esa ronda que era necesaria, importante para seguir en juego. 5-10 en el marcador Airos. Y ahora sí, puede ser esta el cambio de ritmo si gana esta ronda, ¿eh? Puede ser el equipo de ositos sacando muy buena ronda. Sí, salvaguardando, ¿no? Su convivencia. Aquí, ojo, un poco de troll. Comprando armas. Pudiente. Pudiente. Jensi, ¿qué pasó ahí, Jensi? Se compra su Stinger. Compra el Stinger y lo deja encima. Para un sprayer. Ahí los chicos, un poquito nerviosos, quizá. En esta final. Recuerden que el ganador se va el 2 de diciembre. La final presencial en la parte de medio. Snake haciendo el pick. El 5 para 5. Uy, 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 uy. Cuidado. Juanpa destruida. Cuidado con esto, que JNR finalmente agarra al Lurker. Hay contacto en la parte de medio. Snake va a tener que defender. Vamos a ver si logra dar el wallbang. No logra conectar ese wallbang. Llegan los humos por parte del equipo de ositos. Jensi que termina llevándose a uno. Cubes que hace el cambio correspondiente. Llevaba a Piero en la parte de baños. Caía. Y ahora Snake en un 2 para 4. Cubes que lo espera. Cubes que se lo huele. Y los chicos de osito haciendo el fake. Que parece funcionar, les dejaron solo un jugador, JNR que termina viéndolo, termina cayendo finalmente Snake, Silent que agarra ese orbe importante para la ulti, pero los chicos se quedan, de Thunder Awaken se quedan con un solo agente, probablemente va a querer guardar o quizá buscar, ¿no? La kill para sacar esa ulti, Irons, no sé. Probablemente tal vez intente guardar, ¿no? El jugador de Thunder Awaken, dado que la siguiente ronda irían Echo. Entonces probablemente intente guardar su Vandal, ¿no? Veremos si guarda la Vandal. Sí, el parcel va a guardar. Una ronda tranquila. Va a guardar su Vandal. Me pareció muy buena en esta ronda la propuesta de ositos, ¿no? Bastante agresivos. Salen sí, con dejando, todo. Perdiendo el miedo prácticamente a Vandal, ¿no? Perdiendo el miedo a picar, más que todo, a buscar el contacto, ¿no? ¡Granada! El duelo. Y terminan ganando. ¡Oh, ya, ya! Y Silent que termina dándole tremendo hecho de Jensi volando. Y aprovecha muy bien esa kill, por esto que le falta una sola kill, ¿no? Una sola kill o muerte para poder sacar esa ulti. Que el de la Raze es bastante útil, ¿no? Es casi un kill asegurado. Sí, un Bakiarji muy bueno que puede ser letal, ¿no? Para cualquiera que lo recibe directamente. Pues veamos cómo andando, gestiona no se la ulti nuestro amigo Jensi. El compra Stingers. Y espérate, Airos, que el equipo de Thunder Walker se quedó sin economía, ¿eh? Se quedaron muy tocados de economía. Y ¿qué? Lo puede aprovechar bastante bien los ositos. Jensi se toma su tiempo. Jensi también que ya tiene ulti. Luchi tiene ulti con esa Viper. Así que... Esta remontada. Si esta ronda la gana sin salir demasiadas armas, el equipo de los ositos puede ser la remontada de la clasificación. Viene la flash por parte de su compañero de Piero. Excelente, se va a buscar a uno. Casi que se lleva a otro. Está Dan para hacer el trade kill. Sí, Brimstone con la Ghost. Excelente baja. Cubre muy bien también, igual forma, así todas esas armas que pues, la perdieron. Viene el uso de esa ulti. Va a buscar a la parte de baños. No logra conectar. Deja muy tocada Silent y compañía. ¡No! ¡Qué mala suerte! La explosión no logra matar al enemigo. Y Luchi que lo sabe. Luchi que lo sabe. ¡Ay, ay, ay! Casi, casi que termina por llevarse en el S a uno. Tiene que rotar el equipo de ositos. Se lo huele, se lo huele. Vamos a ver si logra. Y plantar ese spike puede ser la oportunidad. Viene la ulti, excelente por parte de Luchi para salvar esa ronda. Ronda de eco de Thunder Awakening que todavía hay posibilidad de llevarse, ¿eh? El 3 para 2. Recuerden que Silent ya tiene la ulti. Esto es importante para terminar de matar a esa Viper.
Bien, efectivamente, la ulti para buscar al enemigo. Pero no va a encontrar a nadie. Silent lo tiene bastante complicado. Lucho que se lleva uno. ¡Ay, ay, ay! Y el prefire que llega de manos de Silent para llevarse al enemigo. Y Thunder Awakening que se saca esta ronda eco de la manga, mi querido Airos. Nada, nada favorable para Ositos, ¿eh? Una ronda que tenía que haber, tenía que haber sido cómoda, tranquila, la pierde. El punto clave fue, ¿no? La ulti de... por parte del duelista de Ositos, ¿no? El backyard que tenía que... pudo conectar con dos agentes en baños, pero no logra conectar con ninguno. Y encima logrando darle una banda, ¿no? De equipo de Thunder Awakening. Y eso entonces, fue clave. Fue que eso fue, sí, fue clave para que les cueste la eco. Y también, ahora Jensi no puede ni comprarse un Stinger, ahí está. No, ni ahora ya no. Ahora ya no puede. Muy bien, ronda número 18. Los chicos de Thunder Awakening. Ahora jugando con la full buy. Vemos un operator en la parte larga por parte de Snake. No logra conectar la bala. Cuidado con esto. Logra pasar cubes. Saben que ya hay operator. Saben que hay operator y tienen que jugar bastante seguros, ¿no? A la utilidad, a disposicionar a ese chamber con el operator. Viene la flash. La granada para evitar el ingreso. Las smokes para evitar también el pick correspondiente. Y espérate que... va a haber el uno contra uno y ese humo, el Luchi, que se va a encontrar a Piero en la ulti, sí, probablemente, ¿eh? Probablemente, sí. Cuidado, y acá también en la parte de Juca, Silent que va a tener al enemigo. Viene la ulti, excelente, para sacar la información, no logra conectar la bala, ninguno de los dos. Finalmente, Dafka es el que hace correo. Piero que intentaba ingresar desde la parte de TP, apoyar a su compañero, no fue suficiente. El equipo de Ositos que entra con todo. Los muchachos terminan comiendo ese side B. El último en pie va a ser en el S. Viene la flash para poder avanzar, termina llevándose a uno. Dafka con la tercera, el Tranquil, y asegura la ronda número 7 para el equipo de los Ositos, que dicen que todavía están en pie, Airos, ¿eh? Todavía están en pie, todavía están dando pelea. Y el equipo de Thunder Awakening con su compra forzada, hace bien. No tienen dinero el equipo de Thunder Awakening. Probablemente intenten forzar con la ulti de Chamber, pero no sabemos nada todavía, parece que no. Entonces el equipo de Ositos está a un paso cada vez más cerca de poder empatar con ese marcador y llevarse la primera partida. Así que complicadito. Viene la parte de Juca. Al parecer van a hacer una especie de compra un poquito forzada. Con la ulti incluso de Snake, que va a ser clave para esta ronda. Una ronda que puede salir bien si ese chamber usa correctamente la ulti, ¿eh? Vemos en la parte de largo. Ya los vimos dominar una eco round. Puede que esta también logren dominarla, ¿no? Y superponerse del equipo de Ositos. Así que nadie está dicho todavía. Y eso es importante porque Piero también sacó una bulo y avanza por la parte de medio, ¿eh? Y no dejaron a nadie. Puede ser complicado. Uy, no. Tienen toda la información. Piero que rescata también ahí el humo. Y vamos a ver si Dam. Si Dam puede defender esto, ¿eh? Viene la Frenzy. Saca la información. Piero que termina comiendo a Jensi. Que se olvide ese push. Le termina dando en el humo. Excelente. Ahora Piero con el veneno. El veneno para evitar la presión rápida. Snake que va a buscar. Snake que va a tener la primera. Snake que tepea a duras penas. Se queda 45 de vida. Pero toma la vida del Smoker del equipo de Ositos. El 3 para 4. Entonces planta la bomba para adelante ese Spike. Y JNR de... uy, 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 muy buen timing por parte de JNR. Lo agarra Silent ahí intentando avanzar rápidamente. Dafka desde la parte de codo. Ay, muy buena baja. Excelente. Pixel toma posición. La doble flash termina llevándose a uno. Ahora Pierito. Pierito en el 1 para 2 con la Bulldog. Termina cayendo a manos de Jensi. Muy buena baja por parte del equipo de Ositos. Aseguran esta ronda de eco round que era de Thunder Awakening. 8 a 11 en el marcador. Y ahora se importante. Es esta de acá. Esta es la ronda clave donde ambos equipos. Bueno, más favorable para el equipo de Ositos, que a pesar de perder esta ronda tendrían para comprar la siguiente. Mientras el equipo de Thunder Awakening, en caso logre perder esta ronda, pues iría a una eco round. Y probablemente el marcador estaría
Casi empatado ya. No, creo que esta ronda definiría, creo yo, la finalización, ¿no?, de esta partida en Vine, ¿no? Este mapa en Vine. Vemos en la parte de baños que Luchi se huele la presión del enemigo. No, no va a piquear para nada. Con bastante miedo se tira para atrás. Tenemos a Snake ahora con la banda. Ya no tiene para el Operator. Y el único, diría yo, que con un poco tocado de economía sería NLS, ¿no? Vemos que Luchi responde muy bien a la presión del equipo de Thunder Awaken. Descuenta así a Silent. Y una kill a su favor en cuanto a gente, perfecto. NLS desde la parte de Kodo termina llevándose a JNR. Jensi que lograba tomar, sin embargo, la parte de Side. Los humos que han sido muy bien puestos por parte del equipo de Osito para evitar esa presión. La Spike va a tener que tardar en llegar. Cuidado que el humo se puede ir en cualquier momento. Viene el plante por parte de Dabka. Evitan. Ahí hacen un pequeño fake sound para la presión. Snake está muy bien posicionado. Se olía. Y ahora viene la ulti por parte del Brins para tratar de rushar. Pero Dabka luego con la doble baja. También hacía Cuba en lo suyo. Va a meter la ulti antes de que se muera. Excelente. Va a desposicionar a Piero. Pero Piero desde logra escapar a duras penas. Ahora el 1 para 2. Bastante complicado. Tienen que escaparse. Tienen que escaparse los chicos de Ositos, que aprovechan la oportunidad y corren para baños. 14 segundos. Mete la ulti. Sky sabe que esta ronda es clave. Y Luchi, que estaba muy bien posicionado. Y adelante. Tremendo headshot. Y para casa. Y el equipo de Ositos dándonos un espectáculo. Mi querido Airos. 9 a 11. Todavía en pie. Todavía en pie. Y como te mencionaba, ¿no?, el inicio de la ronda anterior, ahora se vendría un eco para Thunder Awaken, que probablemente, no quiero anticipar, pero probablemente la gane el equipo de Ositos Gaming, al menos esta ronda, y posicionarse mucho más cerca, ¿no?, del marcador y probablemente dar una vuelta, ¿no?, a ese marcador. Esta ronda, clave, ahí, tienen que asegurar esta ronda de eco como sea, los chicos de Ositos. Trampa destruida. Uy, la trampa. Ay, 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 JNR que no perdona. Voltea y tremendo golpe en la cabeza que le meten. Para casa, ¿no? Se cae el chamber del equipo. Snake que termina cayendo. Ahora viene para sacar un poco de información. Y Luchi, muy buen holder, ¿eh? Esa parte de baño. No peca de soberbio. Siempre con mucho respeto al rival. Nada más que holde ese ángulo. Y me parece perfecto. Ahí junto con su compañero, Dam. Vamos a ver si lo logra. Uy, si logra pasar. Esto puede ser peligroso. Ya lo vio. Pero Cubes, sin embargo, estaba muy bien ahí en el S para hacer el trek con la Sheriff. Tiene que tirar las flashes para poder hacerlo retroceder al enemigo. Sin embargo, esto no ha sido impedimento. Los chicos toman posesión de ese side de B. Plantan la Spike. Y la ronda bastante cómoda ya para los chicos de Ositos en el postplan. Pero tiene la espalda. Dijo con esto que Piero tiene la espalda, pero Luchi muy atento. Luchi, muy buen folder, para que anotarlo ahí, Vamos a ver a NLS que hace la baja con la Sheriff. Segunda baja para el jugador. Y ahora Jensi. Jensi que va a buscar la baja. Excelente, sabe que aún no ha pasado por ahí. Pero no, ¡ay! Qué balita que le puso con la Sheriff. La tercera para el Sky. Y agárrate, Airo. No, estaba muy bien posicionado JNR desde la espalda. Pone el punto número 10. 10 a 11 en el marcador. Airos, los ositos de menos a más, dándolo todos los chicos. Y no dándole tregua a Thunder Awaken, no dándole la segura. Ese 12 que los pone más seguros, ¿no? Los pone más seguros. No le quiere sí, dar. La verdad que sí. Probablemente esto también sea el punto de. Un punto importante, ¿no? Probablemente ahora sí el ganador de la primera partida se lo llevaría el que domina este punto, ¿no? Concéntrate. Entonces, veamos. Cómo ejecuta el equipo de Osito, ¿no? De nuevo. Y Airecito, la verdad que los chicos de Osito cambiando el ritmo de juego totalmente y les sale perfecto, ¿eh? Ya vemos un 10-11. Uy, no, Snake que se hace la baja con esa Operator. Termina llevándose a Luchi, que peca esta vez sí de ahí un poquito de piquear. Habíamos en rondas anteriores holdeando el ángulo nada más. Esta que avanza, termina comiéndose la bala. Un poquito de error ahí de parte de Luchi por cambiar el sentido del juego, pero los chicos de los ositos ya en la parte de Juca, los cuatro jugadores
Y agárrate que NLS es el encargado de defender ese Juca. Y vamos a ver si le da. Tiene el Bayard en todo lado. No logra saltar bien. Pero va a terminar llevándose a Jesse. Ay, ay, ay. Y NLS con la flash. Que va a tener que comerse a uno. Pero Dafka estaba muy bien para ahí llevarse a ese Sky. Al último defensor de ese side B. Y agárrate que Thunder Awaken tiene que tomar una decisión, Iron. O juega, o se la juega. O guardan esas armas, puesto que te quedarían sin economía. Incluso el Chamber, un operator, se la va a jugar Thunder Awaken. No quiere asegurarla, quiere ir por el todo. Y vamos a ver si lo logra. La cenada de Trey. Ay, 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 cómo entra Thunder Awaken. La cruzadilla que termina por funcionar. Tan que no falla la bala. Dam, la tercera, el último. El 1 para 3 para el jugador. JNR, muy complicado lo tiene. Y va a terminar cayendo a manos de Dam, que se hace la cuarta, papá. Qué rica baja por parte del jugador Dam, que logra salvar esta ronda de Thunder Awaken, mi querido Iron. Parecía ya la ronda de ositos, pero el 3 a 4. Y 3 para 2, de hecho, porque no jugó prácticamente el Snake. Dado que se desconectó, así que son 4 para 2. Sailed con Damned entrando muy bien esa zona de al contacto de B. El equipo de ositos no se esperaba que entrara caminando, entonces muy muy inteligente por parte del equipo de Thunder el hecho de entrar sigilosamente como unos ninjas hacia site. Y la verdad que la cruzadilla les funcionó, ¿eh? Esa cruzadita en el ingreso de ambos agentes y para darles bien el posicionamiento de poder piquear. Muy bueno lo de Sebrims asegurando la ronda. 12 a 10, Airos. La ronda que le pudo hacer el empate, pero Osito se le fue de la mano, ¿no? Ay, ay. Es lo bonito del juego, ¿no? Nada está dicho. Es lo bonito del Valorant, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Que veamos, puede que todavía esté en salvación el equipo de Ositos. Todo depende de ellos nada más. Ya muy bien posicionados los chicos. ¡Ay! De ositos en la parte de Juca. Viene la granada, viene el Sachet, que no tarda en llegar. Cuidado con esta ola flash para poder reposicionarse. Logra ingresar el equipo así. Entonces, de Jens y compañía, va a tener que plantar ese spike como de lugar. Y van a jugar al retake el equipo de Thunder. Tiene la ulti del Sky, tiene también el ulti de Brims. Efectivamente, van a tirar esa ulti. Y la ulti, uy, esa ulti de la Viper puede ser fundamental, ¿eh? Esa ulti de la Viper puede ser fundamental. Termina bajándose a uno Jensi, pero estaba para el trade kill. También hacía lo suyo JNR de la parte de atrás. Dauka, que hacía el baja. Silent, que no termina de ingresar. Termina llevándose a Cube, sobre Snake con la baja. Tremenda balazo de Sheriff para llevarse a Dauka. A uno más de Snake, dice papá. Y deja el uno para dos. La baja de JNR. Se termina llevando Silent. Cuidado que el uno para uno. Pero está muy muy tocado el enemigo. Vamos a ver que logra activar la bala de ese Operator. Tira lo que sería la Classic. Vamos a ver si logra darle la bala. Finalmente JNR se abre, mata al Operator. Y le da el punto número 11, mi querido Airos. Qué final, 11 a 2 en el marcador. Y eso que solo es la primera partida, Ese que es la primera. Te decía, nada puede pasar, nada está dicho. El equipo de Ositos aún sabe que puede ganar esta partida. Ellos lo saben, intentando pelear al máximo posible, tradeándose siempre, regalándonos un espectáculo, literalmente un 5-11. Avanzando ronda tras ronda, ya, con buenas lecturas. Entonces, el equipo se nota que está preparado. Uy, uy, pero qué final, llora Yosito en la parte de larga, Jensi que mete la primera baja. Y ojo que Thunder Awaken tiene que jugar muy forzado, Iron, ¿eh? Dos Bulldogs, un Stinger y probablemente una Vandal de nada más que el Sky con muy poca utilidad, ¿eh? Así que cuidado con eso. Viene el ingreso por la parte de medio, el Juca, JNR tomaba posesión de la vida de Silent. El ingreso de los ositos, cuidado con esto. El único en pie, Dam que tiene todo el ingreso. Las bajas que haga este jugador van a ser, pero claves, se mete el humo. Ay, cuidado con esto, que va a agarrar la espalda. Va a terminar agarrando la espalda, mete doble headshot, pero lamentablemente no mata a nadie, Iron. ¿Qué pasó ahí? Pero Piero estaba muy atento a la rotación, ¿eh? Ojo que hace la baja con...
con la Bulldog. Y los chicos de Osito no saben qué hacer ahora. No saben si rotar, no saben si jugarla. Y otra vez, nuevamente, Dam con el posicionamiento excelente. El posicionamiento, gente, no. Se va a comer, se va a comer a tres jugadores. Los va a agarrar de espaldas. No agarrará, no lo va a agarrar. Termina llevándose a uno. Excelente la baja por parte del jugador de Thunder Away. ¡Qué Gairos! ¡Qué tal jugada la del Brims! Increíble, increíble lo del Brims. No le va a dar chance. Y se lleva finalmente Jens. Es el que lleva a uno. Tiene que ingresar el equipo de Ositos. 15 segundos en el contador. Ay, 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 el timing. Y en el S que tiene. No. Que tiene el que planta la bomba. En el S lo va a agarrar. Ay, le queda 8 segundos. No. No le va a dar tiempo al equipo de Ositos. No me la conté. No hay tiempo para marcar. ¿Y dónde la Wicon con esa jugada? ¿Qué pasó? ¡Y no! ¡What! ¿Qué? ¡A último segundo! ¡Jensi! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Jensi salvó la ronda! ¡Iron! ¿Qué? ¿What? No me lo conté. ¡Ay, ay, ay! No, terrible esta final. ¡Uy! Iron, ¿qué ha pasado ahí? Yo ya estaba cantando victoria para Thunder Awakening. ¿Qué pasó? Sí, yo también. Y la doble va. Último segundo logra meterle un pre-fire. No. Y logra conectar la bala para asegurarnos la ronda. Increíble. Increíble. A un segundo de ganar. 12 a 12 en marcador. Ay, ya nos íbamos a la siguiente partida. No sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí, Aires. Pero vamos a ver esta siguiente ronda. Ahora sí, el overtime en ataque. Thunder Away, que empieza bien con el pie derecho. Termina llevándose a... Y la parte de larga, JNR. Responde bien también ahí. El empate. En cuanto a gente, es el 4 para 4. Cae ahí el Humos. Y cae también el Sentinela. Vemos en la parte de baños. Jensi muy bien posicionado con la banda. Va a tener el contacto. Pero está muy bien el Sky. En el ES para poner la baja. Y ahora el 3 para 4. Dafka que se huele, que ahí hay uno luchando. Piero que siempre nos deleita con ese posicionamiento, ¿no? Ese uso de humos para poder pasar a Lamps de forma cómoda. Y usa muy bien la utilidad, ¿no? Muy paciente. Muy paciente. ¿Sabes? Excelente. Piero lo sabe, va a agarrar al enemigo, sabe la información. Sabe la rotación de los dos jugadores. Uy, no, esto es importante. Pierito con la espalda. Y los chicos de Osito ahora en la situación de... Uy, lo agarran, lo muerden. Muy extrañado Dafka. Y va a tener Piero en la espalda. Piero la espalda de los dos. Piero va a tener la espalda de los dos. Va con el siguiente. Tremendo lurqueo de la Viper del equipo de Thunder Awakening. Que asegura la doble baja y pone el punto número 13, mi querido Airos. Punto y gana. 13 a 12 en el marcador. A pesar de haber ganado así el equipo de Ositos, puede que igual la partida se le vaya de las manos. A pesar de haber salvado de una forma tan ajustada en la ronda. Puede que esta sea ahora sí el final, ¿ya? Se acercará el final, Aires. ¿Thunder Away quien se llevará la primera partida? ¿O será que ya los chicos de. Bueno, de Ositos puedan retomar y buscar un siguiente overtime, ¿no? Unas siguientes dos rondas. Pues nada está hecho todavía. El equipo de Ositos puede lograr su avance. Un overtime ejecutando bien como lo han estado haciendo. Todas las rondas que. Veneno inactivo. Yo confío en el muchacho. Y un detalle interesante, Airos, que si bien este mapa tira más para ser defensivo, ambos equipos han hecho mayor impacto en cuanto a ataque, ¿eh? Sí, la verdad. Orbe de veneno, ambos equipos han hecho más impacto en ataque que en defensa. Eso dice mucho del estilo de juego de los jugadores, ¿no? Ese lado, quizá buscando el pick, buscando la agresión, les va mucho mejor. Uy, Snake ahí saca la información. Snake saca la información del enemigo, sabe que hay dos jugadores en larga. Tiene que tirar para atrás. Y todo aquí. El equipo de Ositos en la parte de Juca. Cuidado con esto. Ingresa por parte del equipo de Ositos. Termina ingresando muy bien Jensi. Limpio, la verdad. Tiene todavía mucha utilidad. Y veremos si logra hacerlo. Cube. Ay, ay, ay. Cube en el Walva. Llevándose a Silent. Ve el humo para poder defender. La espada que tiene que ser plantada. El 4 para 5. Esto es peligrosísimo, mi querido Airos. Jensi en pantalla. El duelista del equipo de Ositos Gominola. El 4 para 5.
Dafka que está en la cruzada con Lucci. Y cubriendo las espaldas también. Jesse con la segunda baja. Ahora la parte de codo. Muy bien. NLS para el trade kill. Pero estaba muy bien. JNR para el trade kill. Correspondiente. Vale la redundancia. Trade kill por trade kill. Acá los chicos no dan tregua. 13 a 13 en el marcador, mi querido Ayos. Y vuelvo a señalarte. Creo que el ataque es bastante fuerte de ambos equipos. Y el que creo que se puede llevar la ronda de defensa puede ganar esta partida, ¿eh? Probablemente. Si Ositos logra asegurar su ronda de defensa, eso bastaba. Hay más probabilidad de que logre concluir, ¿no?, esta partida en ataque. Y lo curioso es que el retake de Ositos suele ser mucho mejor que el de Tainer Awakening. Ojo. Ojo con eso. Y la verdad que ingresa por la parte de Baños ahora, por parte del equipo de Thunder Awakening, quien toma posesión con tres jugadores. El humo muy bien colocado de esa Viper, también de Piero, esta vez para generar presión, agarrar esos orbes, ¿no? Me parece excelente esa toma de decisión, sobre todo considerando que en overtime, pues, tres orbes nada más son suficientes, ¿no? Tres orbes, tres puntitos en la última y para sacar, vale la redundancia, esa última, ¿no? Ahí está. Muy bien, Cubes desde la parte de Sainz, respondiendo con lo que sería los humos. Sainz que hace el ingreso en la parte de Fuca, utiliza el carrito también de la granada para poder sacar información. Deniega esa trampa. Y los chicos de Thunder Awakening se toman su tiempo para hacer el ingreso, ¿eh? No se la juegan para nada. Saben que la defensa de Ositos no es tan fuerte como su ataque. Entonces, en caso pierden la defensa, pueden perder la partida. Así que se toman su tiempo. Pierita en la parte de medio, foldeando como nos tiene acostumbrados, tomando posesión de Lamps. Viene Lucci para denegar ese lobo. JNR que tiene lo que sería el TP. Va a llegar los humos en cualquier momento por parte de Dam. Viene la flash para poder habilitarlo. Excelente el ingreso del equipo de Thunder Awakening. Pero espérate que está JNR. JNR con la primera baja. JNR que va a buscar el siguiente. Logra plantar la bomba. Sin embargo, Jensi que va a hacer su trabajo. Viene la ulti por parte de ese Prince para denegar el ingreso a la zona de Lamps. No va a tomar a nadie, pero todavía hay utilidad. Termina cayendo finalmente Jensi en el S que va a buscar el contacto. Pero está Cubes para meter la bala y descontar a uno más. Cubes con la siguiente. Ahora Cubes con la tercera, papá. Le mete tremendo headshot de Snake. Asegura la ronda para el equipo de Osito, mi querido Ayros. Y eso, agárrate, porque lo que te dije de defensa, ahora les toca el ataque. Ay, 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 ay. Pues el predict. Cambiando de lados. O la mufa. Uy, no. Ay, es increíble. Ay, no puede ser, no puede ser. El ataque de Ositos suele ser muy bueno, ¿no? Empezando muy pasivos y al final explotando con todo en un side, ¿no? Probablemente veamos un poco de lo mismo. Y ahora se viene el contraataque, ¿no? De Thunder. Veamos cómo gestiona esa agresividad de los Ositos. Y a mí Iron me sorprende, la verdad. Estoy sorprendido con... ¡Ay, ay, ay! Thunder Awakening que avanza. ¡No! Thunder Awakening que responde en esta muy agresivo. Snake que come la parte de Juca, come la parte de medio. Jensi que va a buscar la defensa, tiene que buscarlo, pero estaba muy bien para hacer el trade kill, llevándose Snake. Sin embargo, Jensi, la situación 2 para 4. Cubes que hace la baja con su baliza. Tiene que rotar el equipo de Thunder Awakening ahora, puesto que no hay nadie en el side de B. Cuidado con esto, lo sabrá los Ositos. Excelente propuesta de Thunder Awakening, Iros. No se lo esperaba el equipo de Ositos, esta agresión tremenda desde Juca y desde medio. La baja por parte de Cubes. Excelente performance que está haciendo este Brinson en los overtimes, ¿eh? La tercera baja en la ronda anterior. Y ahora que responde bien al take, a pesar de tener muy poca vida, el 2 para 2 ha llegado. Y Thunder Awakening que tiene la spike. Efectivamente, tiene la spike, tiene vida, tiene todas las de ganar. Pero Cubes tiene la ulti también, Iros, ¿eh? Uff. Veamos cómo lo sugestiona para habilitar probablemente a Lucci. El equipo de Thunder lo sabe que cogió la ulti, sabe que está en baño. Quedan 30 segundos. Y ahora lo va a ver, ahora lo va a ver. ¡Ay, Cubes, qué tremendo hecho le va a meter, papá, para casa! ¡Dame el último en pie! Dam que se olvida esa presión con la ulti y se da la vuelta. Y ahora el jugador, el 1 para 2. Cuidado con esto, que todavía tiene oportunidad. El jugador de Thunder Awakening está obligado a ganarla. Muy tocados el equipo. Va a terminar plantando la bomba Lucci.
efectivamente, y lo preservan a jugar la encrucijada, la cruzadita para definir esta ronda para Osito, pero Dam que se termina colando por el humo, y esto es muy buen posicionamiento, para el jugador, no tiene utilidad, está Loche para dar la espalda, Loche que asegura la ronda, y mágicamente, impresionantemente, Aeros, el equipo de Osito Gominolas, ganan esta primera partida increíble. ¡Increíble, Airo! ¡No te lo creer! Muy buena partida, claro. No te lo puedo creer, Airo. Esa ronda, Airo, a un segundo de culminar, y asegura ese jugador matando al último jugador. No había forma. No había tiempo de plantarlo. Han ganado la primera partida. Gracias a esa ronda que, faltando un segundo, logra matar al Sky. Sí, esa ronda fue clave. Es increíble lo de Ositos, increíble. Nosotros, Airos, nos vamos para la siguiente partida, por favor. A ver, crea la partida, crea la sala de una vez. Los chicos tienen que jugar rapidísimo nada más. Y lo, creo que todos están ready cuando quieran, ¿no? Cuando quieran estamos ready por acá. Así que, nada. Tienen que cambiar su bando nada más. Vamos a esperar a los chicos que se pongan al lado correspondiente. Y esperar, ¿no? Esperar la siguiente partida, mi querido Airos. Gracias a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Somos más de 20 espectadores. Muchas gracias, se los agradezco de corazón. No se olviden de compartir, dejar su rico like y apoyarnos en esta transmisión. Recuerden que estamos en la segunda clasificatoria. Airos, estamos en pantalla. Por favor, saluda a la gente. Pero estaba coordinando su, segundo encuentro acá de... Muy bien, ahí nos va a ser la organización correspondiente. Mientras tanto, nosotros vamos a aprovechar para saludar a nuestros sponsors oficiales del canal, ¿ok? Vamos a aprovechar para saludar a los queridos sponsors de este torneito que viene gracias a Doritos. Ahora es atrevido como tú, atrévete a más, atrévete a... más, ahora es gaming como tú, Doritos Gaming. Prueba sus tres presentaciones. Tenemos Doritos Clásico, Extra Picante y Flaming Hot. Así que ya sabes, únete a Doritos en esta comunidad gaming. Tu snack favorito para esos días de hambre. Excelente, gracias Doritos. También tenemos a nuestro querido amigo Floril, para la irritación de ojo, para el cuidado, para que tengas muy bien tu ojito ahí sano, ¿no? Sano después de esas largas horas de juego, que a veces nos damos 8, 10 horas de juego, no paramos. Y siempre hay que tener mucho cuidado, chicos. Hay que cuidar nuestros ojos. Gracias a Floril. Yo tengo mi Floril por acá. Así que ya saben. Muchas gracias, Floril. Muy bien, Airos. Nosotros nos vamos a esperar. Los chicos ya en cualquier momento ingresan. Falta Genji nada más. Genji es el único que falta. Y ya estarían mandando. Sí, solo Genji. Falta un jugador nada más. En pantalla tienen entonces a los chicos. Y también vamos a agradecer, mi querido Airos, a Tarjetas O. Claro que sí, Tarjetas O, que ahora es gaming también. Ahora todos son gaming. Ahora todos, otra vez, ahí está. Muy bien, mi querido Airos. Te quiero comentar que Tarjetas O es patrocinador oficial de la ESG Anena. Están entrando poco a poco al mundo del gaming y están sacando unas promos buenas. Así que ya saben, con Tarjeta O pueden adquirir su Tarjeta O en cualquier tienda o Ashley. Además, está en la tienda Todo Laptops, ubicado en José Prado, número 620, tiendas Mezzanine 07, tienda 10 en Miraflores, que por la compra de tu laptop gamer te regala un pad mouse, un mouse inalámbrico y un maletín. Así que ya saben, vayan a Todo Laptops en Avenida José Prado, número 620. Muy bien, mi querido Airo, nosotros no nos vamos a tardar nada más. Vamos a la partida. Tenemos de lado... Ok, tenemos de lado... A ver. Tenemos del lado izquierdo. Ahí te la ponemos. Esperen un segundito. Ok, los chicos ya están eligiendo su agente. Mapa de Icebox. Entonces, ahorita, no se desesperen. Que ya empezamos con esta última parte de esta gran final. Esta última partida de la segunda clasificatoria. Tenemos un decider, Airos, ¿eh?
Si también los chicos, bueno, empatan, vamos con la partida entonces, chicos. Claro que sí, tenemos en pantalla al equipo de Thunder Awaken versus los ositos gominonas. Del lado izquierdo tenemos a Piero, Silent Snake, NLSC y a Danf con su soba, ¿no? En parte de ositos tenemos a Dafka, a Luchi, a Cubes, a JNR y a Chensi. Así que los chicos lo están dando todo el por el todo. La verdad que impresionante partida que se metieron en el mapa de Vine Tyros, ¿eh? Para deleitarnos. Qué tal mapita que se hicieron. Lograron salvar esa ronda a duras penas. A un segundo. Esa ronda que... A un segundo. Ya todo era güey que yo siento que estaba cantando victoria. Elige a tu agente. Y ya dijo, bueno, ya ganamos. Me corro, me voy con cuchillo. Adiós. Y de la nada, ping. Y la verdad... Me cae una bala. De Prefire. Y ahora mira, algo curioso que vamos a ver en este Icebox. Que de nuevo vamos a ver la misma composición. Que vimos en Vine. En Vine también fue una composición espejo. En Icebox también lo vamos a tener. Que sería el Soba, el Sage, Kayo, Chamber y Viper para ambos equipos. Claro que sí, mi querido Airo. La verdad que impresionante. Ambos equipos dándolo todo en esta gran final. Y me parece interesante lo que comentabas de en cuanto a los agentes. En este mapa no se suele usar duelista, ¿no? No se suele usar duelista, puesto que no hay, por así decirlo, una entrada directa, sino hay varias entradas al site. Entonces es preferible mejor sacar otro iniciador. En este caso, creo yo que van por un Keio, ¿no? La mayoría van por un Keio, una Sage y composición espejo, que va a cambiar en cuanto a estrategia nada más, ¿no? Estrategia que proponga cada equipo. Probablemente pueda ser así, entonces ¿por qué no optar por un agente que aporte más, ¿no? Por ejemplo, el muro de la Sage, otra vez la daga del Kayo para inhabilitar. Entonces, ambos equipos tienen las utilidades suficientes para poder limpiar los ángulos, información suficiente para poder aprovecharla, utilizarla, saber dónde está el enemigo. Entonces, en cuestión de estrategias, lo que se va a definir. Efectivamente, mi querido Airos, arrancamos. A ver si le subes un poquito tu volumen, Airos, de tu micro. Se la baja, se baja de vez en cuando. Ingresa por la parte de medio. Ahora defiende muy bien el equipo de Thunder Awaken, avanza ahí en la parte de B para tomar posesión. Sin embargo, el equipo todavía de los ositos tiene la posibilidad de plantar ese spike. El jugador Luchi con esa Viper tiene que avanzar por la cuerda. Se termina comiendo la espalda de los jugadores. Esto puede ser clave. Esto puede ser clave. Tiene que tener cuidado. Tiene que cuidar. Dam, que estaba ahí para hacer el correspondiente kill. Y ahora la situación de 1 para 3. Dafka que saltaba para sacar un poco más de posicionamiento. Pero estaba muy atento Dam con su soba para meter la bala. Y la ronda de pistolas se lleva el equipo de Thunder Awaken, mi querido Aidos. Coméntame un poco acerca. ¿Cuál es la predisposición de este mapa? ¿Es ser un mapa más predispuesto a ataque, más predispuesto a defensa? ¿Qué nos puedes comentar a ellos al respecto? El mapa mayormente se presta para atacante, ¿no? Pero así como nos deleitaron en Bind, puede que el equipo tenga un lado en el cual se sienta más favorecido, ¿no? Un lado en el cual sus estrategias les funcionen mejor. Entonces, vamos a ver cómo el equipo de Osito se siente más cómodo, ¿no? Si atacante o defensor. Efectivamente, Airos. Efectivamente, ahora los chicos, como estábamos viendo en Bind, hicieron un trabajo excelente de ataque, ¿no? Increíblemente de ataque. Y este mapa, si bien pega más para ataque, quizás ahora sea al revés, ¿no? Quizás la defensa sea más fuerte. Vamos a ver cómo lo desenvuelven los ositos gominolas que se llevan la partida anterior. Increíblemente, una ronda de ensueño y el overtime también muy bien. Muy bien planteado, los chicos de Thunder Awaken que lamentablemente perdieron la partida a nada. Deberían, eso creo que es un choque también motivacional, puede ser, ¿no? Increíble perder la partida. Muy bien, ingreso del equipo, finalmente del equipo de los ositos gay, de los ositos minolas. Viene el uso de esa muro para poder plantar de spike. Se queda muy tocado a la Sage, sin embargo, van a lograr plantar ese spike en esta ronda de ecos. Agárrate que todavía descuenta muy bien JNR. JNR que descuenta, pero Silent que está con su chamber para hacer el destrozo con esa bulldog que termina llevando a 3. Y ahora va a buscar el ace, probablemente va a buscar el ace la cuarta. Y se va a vender el primer ace de esta final. Veremos que sí, efectivamente. Silent que pone la quinta bala, asegura el ace. Y vemos nuestro primer ace. Ay, 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 ahora la última. Y algo curioso es que tiene
el Drone in the Force para ahorita, para esta ronda. Entonces veamos si la usa, si dropea la Bulldog, y si en efecto sí lo va a usar, parece. Para asegurar, ¿no? La ronda, tu ronda bonus. Y con esa ulti, ojo, es muy factible que sí la puedan ganar, ¿eh? La activó él. Sí, y importante lo que decías de también dropear la Bulldog, ¿no? Le da la posibilidad incluso a uno de sus compañeros de jugar esta ronda de full buy del equipo de Ositos Gominola. Contra una Bulldog, una ulti de Chamber que hace muy, mucho impacto. Así que veremos cómo lo resuelve. Sale desde la parte de ahí ducto. De tubos, para poder piquear, tiene la mira y el primero que va a caer al parecer va a ser el chamber de Osito Gominola, que está intentando ahí hacer un poco de presión en la zona de medio. Silent que se lo huele, uy, 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 y esa, ay, 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 esa daga que sacó información de todo el mundo. Y Silent, como te decía, efectivamente hace la baja. Se va a tener que simplemente rotar. Muy buena baja. Había mucho contacto en la parte de A. Vemos a Piero. Piero que está muy bien escondido. ¿Y qué pasaba ahí con Cubes que iba a plantar? Cubes que estaba con el muro en mano. Termina tremendo. Termina comiéndose tremenda bala de esa sheriff. Para casa. Y ahora agárrate que la parte de A. Ay, 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 Piero. Excelente el manejo. El posicionamiento de este jugador. Para desacomodar la estrategia del equipo de Cito Gominola. Avanza muy bien Jesse. ¡Ay, ay! ¡Qué rica bola! ¡Qué se puso, mi hermano! ¡Tremendo flick! Y para casa esa Sage. Ahora el 2 para 2, no tarda en llegar. Silence que no va a fallar la bala. Silence que nos va a deletar. Y esa ulti, lo habíamos dicho, esa ulti va a ser clave para esta ronda. Se lo lleva Thunder Awake, mi querido Airos. 3-0 en el marcador. Sí, asegurando la ronda con el Throne of Force, ¿no? Del Chamber, que es una ulti, una de las más fuertes que hay en el juego. Entonces le sacó demasiado provecho, sacando todo el dominio de medio, piqueando desde tubos, haciendo la primera kill al Chamber, denegándole toda la información al equipo de Ositos, ¿no? Que sería el Centinela. Entonces aprovechando muy bien la ulti del Chamber y dándole más ventaja, ¿no? Cuidado aquí, Thunder Awake. 3-0 marcado, mi querida. Y la verdad que me gustó mucho el pick que hizo Silent en la parte de medio. Como dices, matar al sentinel enemigo significa que el otro equipo no tenga nada de información, ¿no? No tenga información para ni siquiera para rotar. Tenían que entrar contra tres jugadores en A y eso creo que fue clave para perder esa ronda. Ingreso del equipo de Osito Gominola, el muro por parte de Piero para negarlo, Jensi que termina cayendo, el humo que llega un poco tarde de la Viper, un poco de falta de comunicación ahí de los chicos. Ahora el 3 para 4, JNR que finalmente mata al protagonista de la ronda anterior. ¡Ay! La siguiente bala de JNR para casa, mi hermano. Sentate, Piero. Ahora el 3 para 3. La situación emparejada en cuanto a agentes, pero no de armas. Veremos cómo lo soluciona. No tienen sentinela en la parte de tubos. Airos lo sabe, JNR, y lo aprovecha bastante bien, ¿eh? Se termina colando. ¡Uy, no! Y se va a terminar sacando la información que necesita. Va a terminar agarrando la información que necesita. Y ahora JNR, que va a agarrar las espalditas. Cuidado con esto. Tiene una banda, ¿eh? Quedan 30 segundos. Recupera una banda y tiene los dos jugadores. Y la Sage que también va a ser clave acá para evitar el plan de esa Spike de Lucci. Cuidado con esto. Vemos a la JNR que está en una posición increíblemente muy, muy buena. ¡Ay, la bala que logra conectar! ¡La bala que logra conectar! ¡Ay, cómo se lo huele, Snake! ¿Eh? ¡Ojo con eso! Snake se lo huele, tira la flash, se abre muy bien. La bomba ha sido plantada, sin embargo. Veremos si logra conectar esa última bala. No, no se termina llegando. Y ahora la situación complicada. Tafka que logra dar la bala con la Sheriff, pero estaba Snake para el trade kill. Efectivamente, Thunder Awaken asegura esta ronda. A pesar de que JNR tenía una posición extremadamente buena, no la supo aprovechar. Thunder Awaken con una lectura muy, muy buena. Probablemente una información muy buena. La comunicación muy buena por parte de la Sage. Caleando probablemente de que se había colado el jugador, el centinela de Ositos, ¿no? Entonces, Snake opta por revisar todos los ángulos cautelosamente, entonces dándole ventaja hacia a Thunder Awake. Airos, y no te agárrate que la verdad que me gustó mucho esa flash, ¿no? Esa flash que permitió matar al Chamber que estaba colado. Uf, una lectura de juego que aseguró la ronda, ¿no? Aseguró la ronda. No puedo usar eso. Uy, 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 agárrate que se viene la ulti por parte de ese Keio. No hay TP, no hay uso de utilidades. Y el equipo de Osito Gominola que va a hacer su ingreso.
Cubes. Pero Cubes, ¿en qué está? Es la vez, bueno, está pues, la segunda vez. Cubes ahí cometiendo el error de nuevamente meterse con la bomba. Digo, con el muro en mano. Ya termina cayéndose. Dafka que va a terminar llevándose a uno. Perfecto. Y ahora Dafka que logra reposicionarse. Toma posesión de la vida de Stake. Y asegura la ronda número uno para el equipo del sitio. No la rompen con esa barrera de los defensa. Y no sé qué pasó ahí con mi amigo Cubes. Cubes está, pero se quiere ir al tono ya. Se quiere ir al tono. Justo aquí. La verdad que sí. Justo aquí. Con los muros locos probablemente. Los H main. Pero el equipo de ositos, ¿no? Con una ulti que probablemente intentarán farmear más rápido, dado que con la única ulti en la que pueden entrar más rápido a los sites, que es con el silencio del Kayo, entonces lo aprovechan muy bien, ¿no? Los muchachos sin miedo a entrar, tradeándose perfectamente, entonces les permite ganar la ronda. Muy bien, viene el drone por parte del equipo de Ositos para sacar información. Silent que lo sabe. Silent, uy, qué buena trampa. Qué buena trampa de Silent, Muy buena trampa de Silent. Y ahora viene la ulti por parte del enemigo. Silent que toma posesión de la vida de Luchi. La ulti por parte de Dafka que va a lograr conectar. Uy, sí, logra conectar uno. Excelente. Excelente, perdón. Se le lleva un poquito de vida a ese Chamber. Va a terminar finalmente plantando Cubes. Cubes que esta vez sí entra con arma en mano. Y la ulti por parte del Keio para hacer el retake de la flash para habilitarse. Un poquito de error ahí. El muro no se... Lo que se veían. Este con la primera baja. Este con la siguiente. Tremendo spray. El de Eco la tercera, mi hermano. Excelente el uso de ese spray. Termina llevándose a uno más. Veremos si lo logra. Freddy Hensi que estaba muy mal posicionado. Termina cayendo finalmente a manos de Dam. Y la ronda para Thunder Awaken. Excelente ronda del Keio Iros. Excelente ronda del Keio. Muy buen retake por parte de Thunder Awaken. La verdad, en comparación a Bind, parece que Icebox se les da mucho mejor hacer retakes. Se abren probablemente juntos. Intentan siempre no abandonarse. Entonces eso hace que descoloque el equipo de Ositos Gaming, ¿no? Que es trade tras trade. Entonces van perdiendo poco a poco jugadores. Y hace que lo saquen, ¿no?, de sus ángulos. Y a mí me gustó mucho también el uso de esa ulti de Snake, ¿no? No lo dudó dos veces, activó la ulti para evitar que el enemigo pueda ganar poco posesión con sus habilidades. Se metió de cara, mató a tres, aseguró la ronda. Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, ronda número 7 para el equipo de Osito que está en eco, ¿eh? Están en eco los chicos. Y vamos a ver si Piero logra ahí ganar el contacto. Hensi que logra colarse. El único jugador que logra colarse, pero lo sabe. Se queda muy tocado. Tan finalmente es el que cobra la vida. Lo había escuchado probablemente Piero. Saca la información. Ahora la situación de 3 para 5. Esa ulti de Piero que no logra. Hace que no logre ingresar el equipo de Ositos Gominola. Finalmente JNR con la ulti termina llevándose a Piero. Excelente baja. Clave para poder hacer el ingreso. Y ahora el... Uy, Snake hace la buena baja. Veremos si hace el flick. Luchi que logra recuperar arma. Ojo con esto. Vamos a ver si logra. Ay, pero no agarró una mala arma. No agarró la banda, Luchi, no. Ahora sí agarra la banda. Veremos si ahora sí puede lograrlo. Tiene el res, el NLS. Probablemente lo quiera utilizar en caso haya algún tipo de descuento por parte del equipo de... Quedan 30 segundos. Gominolas. Y la espalda ya... Y la espalda ya para Dam, Y Dam que totalmente seguro, con mucho respeto. Pero ya está en la parte de A haciendo el destrozo correspondiente. Silent terminado con la vida de JNR. Tiene la espada también Dam. Era una ronda bastante complicada para Osito Gominola, mi querido Airo. 6-1 de marcador, algo que nos quieres comentar. La verdad que sí, si te das cuenta, el posicionamiento de Thunder Awakening suele ser superior al de Ositos en cuestión de site. Logra abarcar mucho más espacio sin muchas utilidades, entonces el equipo de Osito queda impotente, ¿no? Al tirar muchas utilidades y al mismo tiempo no lograr pasar, entonces se le va agotando las ideas poco a poco a Osito, ¿no? Tal vez con un lurqueo muy rápido por parte de su chamber. Vamos a ver cómo proponen ahora. Efectivamente cambian un poco de estrategia Airos en esta ronda. Van por la parte de medio. Y viene el drone de Dan para poder sacar la información de los enemigos. Comen en parte de medio. Esto es importante. Sacando un jugador. Quiero que va a tirar avanzando. Pero Cubes con el reposicionamiento. Ay, excelente ahí. Para poner la bala y llevarse al humo del equipo de Thunder Awaken. Y por la parte de medio. Ojo que ya tiene la posición. Muy bien. Hensi con JNR y NLS.
que logra matarlo. Ahora utiliza el res y empareja la situación en cuanto a gentes. Pero en la parte de medio parece que hay matanza. Los chicos de el equipo de Osito Gominola tienen que rotar. Y muy bien posicionado de todas maneras el gran JNR, que nuevamente tiene todo el posicionamiento, pero Snake que lo agarra de espaldas. Muy mal timing del jugador. El chamber de JNR no le apoya. Y ahora los chicos en una situación de 2 para 3. Viene la granada. Vamos a ver si logra conectar esa granada con alguien. No lo logra hacer. Tiene la Spike. Tienen el tiempo. Veremos si finalmente Dafka es el que puede lograr. Logra plantar ese Spike. El Shockdar que no conecta con nadie. Luchi se toma su tiempo. Luchi en la primera baja. Excelente la baja. Ay, ay, ay. La Flash que lo termina cegando completamente. Tiene que utilizar ese veneno. Dafka que se logra posicionar. La situación ahora 1 para 1. Desde que hacía su trabajo. Dafka que cae por ese Wallband Headshot. Y ahora la situación 1 para 1. Pero Luchi con el posicionamiento a su favor. Ya tiene la información. Sabe que puede estar atrás. Pero Luchi, balita y para casa. En la cuerda le mete tremendo Headshot. Ya asegura la ronda. Esa Viper que hizo un excelente trabajo ahí. Sí, la verdad que sí, muy muy interesante el posicionamiento del planteamiento del Spike. La verdad que descolocó, ¿no?, al Kayo de Thunder Awakening. Pensaba que probablemente iba a estar jugando con algún veneno, algún lineup o en una posición más atrasada, y logra ganarle así, ¿no?, la ronda, jugando muy cerca la Viper del equipo de Ositos. Y esa jugada me parece que tiene que ver mucho con su game sense, ¿no? De no jugar a lo seguro, sino jugar con su mente, ¿no? Hacerlo jugar. Antipsicológica, ¿no? Sí. No jugar a lo que se esperaba, ¿no? Anticipar al enemigo. Aprovecha bastante bien. Y ahora veremos en la parte de B que hay bastante movimiento. Mi querido Iron Shensi, que está con la guardia ahí buscando el contacto. Los chicos, por su parte, de Thunder Awaken. Están muy, muy, muy tocados de economía. Silent que está buscando el kill probablemente para que pueda... Uy, ese esto es peligroso. Esto es peligroso. Cuidado, NLS. Cuidado que no logra conectar la bala. Silent era importante la baja para utilizar la ulti. Jensi también que hace lo suyo. Desde la parte de B. La parte de B que ha sido totalmente desprotegida. En la situación complicada. El equipo de Ositos va a tener que rotar. Y Jensi que va a estar con ese Keio 70 de vida. Sin embargo, toma posesión del side y Dan que se logra posicionar también muy muy bien. Tiene la información del enemigo, termina cayendo. Va a ir a la flecha de reconocimiento para poder sacar esa información. Excelente, cae, saca a los dos jugadores, lo saben. El drone que no tarda en llegar para poder un poquito más sacar la información. Tiene que romper el muro como sea. Y ahora van a terminar comiendo, no va a dar balas. Ay, te queda 45 de vida. Cubes que tiene que hacer lo suyo. Shockdar, excelente el uso de la habilidad para terminar llevándose a Cubes. Asegura la ronda, sí, este Soba que pudo defender B. Excelente el timing, la jugada, la toma de decisiones. La verdad que impresionante. Un poco curioso, ¿no? Ver a un muro hecho en Soba prácticamente en las manos de Dabne, que logra frenar un push entero de prácticamente todo el equipo de Ositos con un Soba, que no es poco usual. Entonces, muy bien jugado por parte de Damned. Igual parte por Jensi descontando la información. Pero ni aún así, van varias rondas de que el equipo de Ositos logra denegar la información del equipo de Thunder, pero no logra concluir la ronda. Ay, en la parte de medio, Iros tiran el smoke, pero dispara a todo el mundo y cae. Cae ahí Jensi, finalmente hace el trade con esa Sheriff. Y vamos a ver si logra hacer piedito lo suyo. Excelente baja. Ay, el prefire que va a tardar en llegar. Dafka que cae también. Tremendo headshot por parte de Piero. Ahora la situación. El 2 para 3. Viene la flash para poder abrirse. Snake lo sabe. Snake termina viendo al jugador. Y ahora la situación complicada para Luchi con la Stinger. Que tiene todavía balas. Ay, ay, ay. Tremendo ulti. La primera. Pero Piero se abre junto con su compañero. Y terminan dándole la victoria al equipo de Thunder Awaken. El 8-2 en el marcador. Airos nos dice que probablemente hay un tercer mapa. Ojo con eso. Probablemente veamos el mapa Decider con un Icebox muy dominante en Thunder Awake. Se nota ya de por sí desde la defensa, pero recuerda, aún nada está dicho, dado que el equipo de Ositos Gamer vimos lo mismo en Byte y al final terminó ganando el mapa, ¿no? Así que esperemos que el bando que sea favorito para los chicos sea el atacante, porque si no, probablemente así nos vayamos a un tercer mapa. Esperemos que Ositos puedan ofender. Y viene la preparada, el muro para poder pushar, pero la información ha sido totalmente descubierta. Termina cayendo el Snake también. Esa presión que no le viene nada bien, mi querido Iros.
Terminan cayendo los dos jugadores y dropean totalmente el site. El muro para evitar el pusheo y totalmente libre en ese site. Van a asegurar con esa ulti, Iron, ¿sí? Van a asegurar con esa ulti y no quieren... Spike plantada. No quieren dropear esta ronda. Saben que es una ronda importante. Uy, ahora aquí, Sailor, ¿aló? ¿What? En el humo termina llevándose el Uchi de Nian, esa ulti de la Viper importante. Ahora Piero con la baja, Piero que apoya también a su compañero. Y cuidado con Silent, cuidado con Silent que está on high. Y termina la situación 2 para 3. Veremos que Silent termina llevando uno más. Va a buscar al siguiente con su clase y termina cayendo Jensi. Y esa baja, mi querido Iron, de Silent para denegar la ulti de la Viper fue fundamental. Hablan muy, muy importante y precisa contra... contra Lucha, el controlador de los pesitos. Ay, que... ¿cómo lo hizo, Aylos? ¿Cómo lo hizo? No te lo creo. Estaba en el humo. Solo tiró una bala con la Sheriff. Una bala, dijo, ah, está acá, creo. Tiro vamos a probar. Me voy, lo mato y ganamos la ronda. Qué rico. Espérate, se lleva la ronda entonces, sí, el jugador de Thunder Awakening. Silent del Titanos deletándonos con su Game Sense. Y... nada, Aylos... probablemente sea... tal vez, ¿no? 9-3. Si es que logra meter la ronda bajitos, la verdad está un poco difícil que puedan empatar en defensa. Sí, sí. Suprimiendo enemigos. Creo que está bastante complicado. Enemigo suprimido. Tiene que sacar el 9-3 sí o sí, los chicos de Citon. Y poder buscar, ¿no? Buscar el ¡no pueden escapar! Desde el ulti por parte de Soba. Está para sacar un poco de posicionamiento nada más. Termina colándose Jensi muy bien, la bomba se ha plantado. Un poco cerrada creo yo, pero veremos cómo lo resuelve. Down que va a estar ahí. Down que se lo huele, Down que se lo huele. Ay, termina abriéndose muy bien, le da cover. El cover de Snake excelente para terminar dándole a su compañero. Jensi que se reposiciona. Jensi que va a dar tremendo hecho, la tercera para el Keio. La estaba también Cubes por la pata de atrás, dando el cover, apoyando a Jensi mano a mano. Y la Sage que entraba con su muro en mano, ahora hace tres bajas, excelente play de la Sage. Lo que acaba de hacer, ¿no? Jensi, el real de, defensor de su side, intentando, bueno, llevándose a tres con esa guardia, dando toda la cobertura a su equipo, sin dejarlos pasar, ¿no? Fácil, atravesando la barrera de la Sage, el muro de la Viper. Y a pesar de que no tenía ninguna utilidad más que la daga, logró defender el side. Y ojo con los hitos dominó la Iros, que las tres, los tres puntos que sacaron son tres puntos en los cuales plantaron y defendieron el retake, ¿eh? Sí. Entonces, eso puede decir mucho de la defensa. Esperemos que pueda hacer un buen trabajo, o si no, nos iremos a un tercer mapa, Iron. Un tercer mapa que nadie se lo esperaba. Sí, la verdad que es un tercer mapa sorpresivo, que probablemente veamos ahorita, dependiendo de la ronda de pisto. Sí, esta ronda es clave. Una ronda, yo diría hasta que tendrían que ganarlo obligatoriamente los chicos de Osito si quieren seguir en pie. Sí, obligados. Obligados los chicos a ganar. Cubes que está totalmente solo. Cube que está totalmente solo, tiene la información. Ay, no logra dar ese pecho. Se termina viendo, termina cayendo dos jugadores del equipo. Uy, se encuentra ahí recargando a Snake. Snake que no lo duda, tremendo anticlick de esa Classic para irse a casa. Esa Sage viene el muro para poder plantar ese Spike. Veremos si le da. Y Shoulder también un poquito para hacer el daño correspondiente. Veremos si logra conectar. Viene también la flecha reconocedora. Cuidado con eso. El 1, el 2 para 3. Y van a terminar abriéndose al parecer. Vamos a ver si lo logra conectar. Hace su baja. Sin embargo, JNR. Cuidado, JNR. JNR, papá. Las cuatro bajas que se hizo este chopper. Increíble. Y logra cuatro salvar. Cuatro bajas en piso para lograr salvar la ronda. Que probablemente sea la ronda del milagro. Realmente con esa ronda pueden forzar armas, pueden forzar utilidades. Y JNR creo que fue Iron el que mató al Sky en ese último segundo. Creo. Oye, su idea. JNR está, pero bendecido hoy día. Hoy campeón, ahí no solo en el balo. Vamos a ver si JNR. Y vamos a ver si JNR la tiene todas. La tiene todas a su favor para poder ganar esta partida, ¿eh? Increíble lo de JNR. 9-4 el marcador. Se saca esa ronda de la manga. Una ronda de pistolas clave para pensar en una Voltis. Y ahora los chicos de Thunder Awakening que fuerzan ahí. Los fuerzan con Stinger, los chicos. Y van a terminar corriendo. La Arturo de Terruco no es la Cubes que está con lo que sería
Ay, 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 no, ¿qué pasó ahí? La defensa se quiebra del equipo de Citos Gominola. Termina cayendo a manos de los Chingers. Termina cayendo la Sage de Cubes y Luchi también, tío. Termina cayendo. Ahora simplemente con la Ghost. Nuevamente nos deleita JNR con la Ghost. Tremendo headshot por parte de este jugador. Y también Jensi, que hacía lo suyo con el Spectre. Se queda solito. Entonces Silent con el Stinger nada más. Veremos si logra dar alguna bala por ahí. Les va a esperar al enemigo. Está iniciando la ayuda. Corriendo, Silent. Uy, uy, cuidado. Que casi, casi logra dar esa bala. Y termina intentando agarrar ese Spectre. Pero Jensi ya estaba por la espalda. Para terminar con la vida de este Chamber. Y darle el punto número 5 al equipo de los ositos. Mi querido Iris. Que están acostumbrados a dar la voltis, ¿eh? En el anterior Vine también. Viven así, viven. Ajustando la vida. Les gusta jugar bajo presión, creo, ¿eh? Les gusta jugar bajo presión. Sí, sí. Y más adrenalina. Sí. Pero bien interesante, forzando el equipo de Thunder Awakening en Stingers, solo porque habían plantado la bomba. Creo que se dieron el lujo de forzar Stingers. Y algo que te quería comentar era la eco que hizo el Chamber, ¿no? Del equipo de Ositos para poder forzar OP en esta ronda. Uy, y se va con todo JNR Airos, ¿eh? Se va con todo. Sabe que puede ser una gran oportunidad para dar la voltis esta ronda. Así que la apuesta con su ulti. Y ojo que si muere incluso la siguiente ronda de eco, la podría jugar con la ulti, Aeros, ¿eh? Sí. Ya está a un punto nada más. Uf, es impresionante lo que está haciendo este Chamber. Y va a ser clave también la baja que hagan esta ronda, ¿no? Muy bien, la parte de medio vimos, chicos. Muy pacientes por parte de los dos equipos. Nadie quiere ceder a dar información extra. Ni hacer un pick por demás. ¿Alguien se fue? Ah, es el coach, creo, de Thunder Awakening. Hubo ahí una desconexión por parte del coach. Y veremos, si es que hacen esta jugada. Viene Snake por la parte de medio. Cuidado con esto, que Silent hace lo suyo en la parte también. De Cubes que estaba haciendo así la doble baja. Termina cayendo Silent, termina cayendo Dam. Y ahora Endless que hace la baja con lo que sería la Bulldog. Empata la situación 3 para 3. Y ojo que todavía queda JNR con su Operator. Quiere dar la baja, no logra dar esa bala con el Operator. Se desvanece, pero ya recupera la vida. Logra plantar la Spike. El equipo del Thunder Awaken. Y el retake, el 3 para 3. Y los chicos por atrás, ¿eh? Los chicos por atrás, los chicos de Ositos Gominola por atrás. Y ojo con esto que tienen dos Vandals, Aeros. Tienen dos Vandals y solamente tienen que matar a las 6. La 6 es clave para esto. ¡Ay, la baja por parte de Cubes! ¡La baja por parte de Cubes! Vamos a ver si hace tranquilo suficiente. Pero estaba ahí muy bien. También para dar el cover Snake con la doble baja. Termina cayendo JNR y Jensi también hace lo suyo. Muy buenas bajas por parte del equipo de Thunder Awakening que casi se le va a la ronda de las manos, Aeros. Muy, muy close, la verdad. El equipo de Ositos Gominola, al plantar la bomba, logra ser un equipo muy, muy defensivo. Pero el momento de Thunder Awakening plantar la Spike, también no logra tener un retake muy limpio, muy clean, a base de trades. Entonces, es casi imposible ganarle un retake al equipo de Thunder, ¿no? Con menos jugadores, sin habilidades, es un poco complicado. Sí, no sé, la verdad que... La verdad es que los chicos toman su tiempo ahora que se ha desconectado el coach para quizá también replantear. No sé qué ha pasado ahí con Osito Gominola. Dropean el side de B sin ningún tipo de defensa. Quizá también por esa Operator, ¿no? Que siguiente puede ayudar con una pick rápida. Al momento de defender es un poco más lento, ¿no? Un humo y ya técnicamente estás denegado, por así decirlo, ¿no? Aparte de que le cayó la daga del Keio y que le inhabilitó ese TP, que hubiese sido fundamental quizá para sacar una kill, ¿no? Y tirarse para atrás. Sí, la verdad que sí, interesante como el modo de juego de Thunder, tanto de los ositos. Retomando ahora sí con el coach de vuelta. Retomamos la partida. Muy bien, mi querido Airos, 10 a 5 en el marcador. Los chicos de Thunder Awaken a full buy y... El equipo de Cito Gominola con chaleco pequeño, ¿no? Chaleco pequeño, escudo pequeño. Para, bueno, defender esa ronda. Viene la ulti por parte del Keio, del equipo de Thunder Awakening, Snake.
Y ahora Jensi va a estar encargado de la defensa. Tiene 5 jugadores en su cara. Veremos si lo logra hacer. La primera baja por parte de Jensi. Jensi quedaba en cobra a su compañero. Estaba muy bien posicionado también. ¿Quién era? Luchi, pero va a terminar cayendo los chicos. La situación 3 para 4. JNR. Ay, 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 la baja que se hizo. Y va a terminar corriendo. Va a terminar corriendo. Termina comiendo uno más. Y la situación ahora 1 para 2. Pero está Snake para hacer el trade kill instantáneo. Thunder Awakening que se pone adelante. Tremenda baja. Logra sacar esta ronda súper, súper clave. Puesto que manda a Echo al equipo enemigo. Y hablaríamos de un punto número 12, Jairos. Y hablaríamos también de una posible tercera partida. La tercera partida, ¿no? Del decider de la noche. Probablemente un decider muy, muy ajustado también, ¿no? Dado que siendo Icebox, probablemente es un mapa no tan usual. Entonces las estrategias preparadas por los equipos suelen ser un poco pocas. Entonces el equipo de Thunder se nota un poco más preparado que Diositos en la mapa. Uy, Kyuz que se termina comiendo una bala ahí. Y el muro un poquito agresivo, diría yo, ¿no? Y con una pick nada, para que pueda piquear nada más. Y veremos de veneno emitiendo. Baja por parte de Silent. Baja por parte de JNR. Tremendo hecho para llevarse a Silent. Y el 4 para 2. Tiene retos, pero simplemente no lo quiero usar en la ronda. Corta Spike caído en A. Yo creo que tiene que usarla así o así, para poder buscar esta. Ay, no, Piero, excelente bloqueo por parte del jugador. Va a terminar comiendo también a Dafka. Y ahora la situación complicada para Osito Gominola, que está a un solo punto de perder. Ay, no. Un solo punto de perder este mapa de Icebox que Thunder Awakening, la verdad, ha estado. Pero muy, muy fuerte, ¿eh? Parece que es un mapa. ¿Podrá ser el sueño de nuevo aquí de Ositos? Intentar dar la voltis, ¿no? De la noche, como en Bind. Justo. ¿O aquí será que, o tú crees que este sea el fin y nos vayamos al decider? Yo creo que vamos al decider y yo creo que vamos al decider, puesto que Ositos los veo un poquito. Juguemos. Un poquito diferente en este mapa, ¿eh? En Bind los veía un poco más agresivo, abriéndose bastante bien, jugando la estrategia, ¿no? En este mapa de Icebox bastante desordenado, diría yo esa palabra. Como tú decías, ¿no? En ese side A dropeaban todas las utilidades, todas las habilidades y todavía no ingresaban al side, ¿no? Si te das cuenta, Thunder Awakening no hace lo mismo, ¿no? Se toma su tiempo, espera al enemigo, gana un poco de posicionamiento nada más a la IM. Y cuidado con esto que... Uy, pero qué tal lectura de NLS, ¿eh? Cube es el... estuvo pushando ahí, pero se agarró de espaldas. Y esperan a uno más todavía. Piero junto con NLS esperan a uno más. Y veremos si es que logran hacerlo. Snake logra avanzar bastante rápido. Dafka que termina llevando Silent. Ahora tiene el Raze en el S. Y vamos a ver si termina utilizando esa ulti también. El SOA de Thunder Awakening para desposicionar a los enemigos de Backside. Completamente libre el site. La ulti para poder asegurar ya esta ronda. Y nos al decider, mi querido Airos. Planta. Pinta muy mal esta ronda para el equipo de Ositos. Así que probablemente si nos vayamos al decider. Ya está bastante complicado, ¿eh? A no ser que JNR otra vez se saque una ronda de la manga. Justo aquí. Cuidado con esto, termina llevándose Piero Lucci. La situación 2 para 4. Tapka que saque información. Y JNR que ya se encontró con el chamber enemigo. Tiene la información del de atrás. Dafka que no tiene por dónde ingresar. Tiene que buscar la baja. Queremos si lo hace. No logra conectar esa baja. Cuidado con esto. Excelente el uso. Pero el punto es para el equipo de Thunder Awakening. Quien se lleva el 13-5. Un mapa bastante fuerte para los chicos. Y nos iríamos a un decider, mi querido Airos. Un decider que me parece que es el mapa de Haven, ¿no? Me parece que... No, Ascent. Y elegiría el bando... elegiría el bando, el equipo de Thunder Awaken, puesto que ganaría la diferencia de ronda, mi querido Airos. Así que... vamos. Nosotros vamos con la sala. Y vamos rápidamente al mapa de Ascent. No tenemos que perder mucho tiempo, mi querido Airos. Nada, nosotros estábamos acá en pantallas, pero ya los chicos
a mandaron, ¿no? Y también por la hora, ¿no? Hay que atenderlos también, los chicos tienen que hacer sus cosas, es bastante tarde. Son ya las 11 de la noche, no esperábamos un tercer mapa, la verdad. No. Pero y partidas ajustadas, ¿no? Con un doble, con un doble overtime. Y ahora definiendo en este mapa de Ascent. Y fíjate en esto que va a haber un poco. Ya no va a haber tanto agentes espejo. Sí, al fin, bueno, en el mapa Decider veremos unos agentes diferentes, ¿no? Por ejemplo, en vez de un Sova, ahora vemos una Fate. Uh-huh. Probablemente veamos el mismo duelista. Y doble iniciador, ¿no? Yo supongo que también Snake jugará de nuevo el Kayo y el Piero con el Omen. Entonces, lo único que variaría sería la Fade por el Sova. Entonces, a menos diferencia de habilidades por ese lado. Al menos una diferencia, ¿no? No como los mapas anteriores que, bueno, hemos visto igualitos todos los agentes. Está harto. Bueno, Airos. Uf, complicadísimo esto. Complicadísimo, veremos. Elige a tu agente. Sí, bajo Arcayo. Bajo Arcayo. La única diferencia va a ser nuestro Sova, bueno, el Sova con la Fate. ¿No? ¿Tú cuál prefieres, Sova o Fate en este mapa, Airos? Sova. Bueno, a mí me parece mucho mejor el Sova. Creo que sí, ¿no? Te saca mucho más información que una Fate. Sí, más para el ulti de la Killjoy, puede ser destructivo, el drone da mucha información. Tienes unos shoulders que te ayudan a limpiar ángulos, hacer daño. Lo que dices es importante, Airos. Creo que ese va a ser clave, el Sova del Thunder Awakening, puesto que la Killjoy, ¿no? Con esa ulti en este mapa asegura sobre todo los retakes, ¿no? Los retakes. Claro. Con la ulti puedes denegarla y tu equipo queda más free, ¿no? Para los ángulos. Puede piquear libremente sin tener temor a que la ulti los quede atrapados, ¿no? Los deje atrapados. Efectivamente, Airos. Bueno, esperar nada más a ver cómo se desempeñan los chicos. Ositos Gaming, que, bueno, se sacó la primera partida en Bind a duras penas, diría yo, porque fue a un segundo literal de perder la partida. Un Thunder Awakening bastante fuerte en su mapa de Icebox. Un Icebox que se nota, ¿no? Se nota que tienen mucha confianza en ese mapa. Trabajo bueno de Thunder Awakening. Y ahora el Decider en este mapa de Ascent, Airos. Última partida, ahora sí, de la noche. Thunder Awakening versus Ositos Gaming. ¿Quién será el gran finalista que irá el 2 de diciembre a la final LAN? Averigüémoslo ahora. NLS que dropea totalmente el side de B. Uy, esa da que logra conectar y van a ingresar los chicos de Ositos por la parte de medio. ¡Excelente flash! ¡Uy! El ingreso del equipo de Osito Gaming. Nos deleitan el ingreso rápido también para Dafka. Haciendo el trade kill. Llegó JNR también con la Ghost. Llevándose a Damned. Ahora Snake es el que hace el kill. Cuidado, que te termina cayendo Dafka. La situación complicada. Que se termina corriendo JNR a duras penas. Se queda 45. El mago que hace su desaparición. Carga el humo para poder reposicionarse. Excelente. Viene el prepar que lo logra. Le logra dar una bala. Lo deja 15 de vida. Y ahora veremos si hace esto para acá. Cuidado con eso. Snake que termina cayendo. Estaba clubes para dar el trekking. Y empieza con el pie derecho el equipo de Ositos Gomi. No, mi querido Airos. 1-0 en el marcador. Y... cuidado con Thunder Awaken, que si bien pueden hacer muy bien el ataque, este mapa predispone más a defensa, ¿no, Airos? Entonces, sí, la verdad tienen que sumar sus puntos obligados. Para jugar muy defensivo, y la verdad que el equipo de Ositos, le tengo más fe en este mapa, por ser un mapa más común. Entonces puede que el equipo de Ositos esté casi al mismo nivel que Thunder Awaken en cuestión de preparación, estrategias, entonces... Me gustó mucho la intro que hicieron. La flash, el timing fue impecable, ¿no? La daga que dio la información de dónde estaba la Killjoy. También la flash que lo habilitó. El Jet también que ingresó en timing exacto. Que no, ni siquiera le tocó la flash, ¿no? Aprovechó eso, pum, ingresaron. Y JNR como mago se fue también, ¿no? Se fue también ahí, se salvó. Ahora vemos un stack en A, que el equipo de Thunder apostó por A. Probablemente porque pensaban que la kill estaba en B, entonces... Ositos probablemente de todas formas intente ingresar A, que es lo que parece. Espero que no les descuenten muchas armas, ¿no? Y Cubes que saca la información ahí con los acechadores, pero no encuentra a nadie. Tiene ya lo que sería el ojo revelador ahí para poder, quizá, ¿no? Intentar buscar...
la información respectiva. Y los chicos de Osito Gaming como que se lo huelen, Airos. Y hacen la rotación hacia B, ¿eh? No, rápido ingresado con la flash. Y cuidado con Dam, que se va a encontrar a cuatro jugadores con la clásica, Airos. El único jugador en el site. No va a terminar sacando. Ya está totalmente muerto. ¡No! Se salva. Quedan 30 segundos. De milagro se salva el Soba del equipo de Thunder Awaken. Logra ingresar el equipo de Ositos Gominolas. Plantan ese spike. Los chicos aseguran. Viene flash. Viene la Jet con un dash rapidísimo para el ingreso. Cubes ahora que hace la baja. Cuidado con Snake. Snake que va a buscar el enemigo. Se termina colando Cubes. Cubes que va a terminar abriéndose. Cubes que va a terminar abriéndose. Pero cae a manos de Piero. El 3 kill. Dafka que hacía lo suyo finalmente. Llevándose a Piero. Y el punto número 2 para el equipo de Osito Gominolas, mi querido Airos. Bastante cómodo los chicos en esta ronda. Solo pierde un arma y encima una Ghost de la Fate. Así que bastante buena la ronda. Nada que temer. Y este hasta incluso le dio la economía, ¿no? Para forzar una banda la, a nuestro amigo Cubes con todas las utilidades encima. Chaleco mediano, sí, pero puede dar pelea de todas formas con esa banda. Y Airos, bueno, hablar también acerca de ese plan que fue bastante bueno. Logra agarrar las orbes ya. Los chicos a solo dos, ¿no? Dos puntitos, tanto Cubes como JNR de su ulti, que pueden ser clave para la siguiente ronda, ¿no? Muy bien. Avanza. ¿Cómo la gestiona? Uy, Cubes que se va a encontrar acá. Dos jugadores, ¿eh? Ojo con esto. Uy, Cubes con la baja. Cuidado, que Cubes está con la baja. Y no sé qué pasó con Piero, Airos, que no compró nada. Se olvidó, un pequeño error. No sé la verdad, Pierito, qué pasó ahí. Está con la clásica en esta ronda y le puede costar la ronda. Es verdad, ¿eh? Un error que le puede costar dos puntos, diría yo, de, en cuanto al marcador, ¿eh? Esta ronda y le siente que podría ser una eco otra vez. No alcanzó a comprar, me parece. Quizá estaba dando, quizá estaba dando indicaciones y se olvidó, ¿no? Por ahí sí, también puede ser. Puede ser, ¿no? Los nervios de la partida, tercer game, decider. Pues la presión en ganar está ahí para los dos equipos. Y cuidado con el S que viene la flash instantánea. También el ojo para sacar. Ya tiene información del Killjoy. Viene la flash para poder pasar. Pasan todos los enemigos. Se queda Cubes nada más para cubrir la espalda. Excelente. Utilizan eso. Y ahora Pierito. Pierito con esto. Pierito que está de la parte de arriba. Ya haciendo su ingreso. Se terminaba llevando Genzi. Y ahora se va a llevar a uno más. Dafka que termina cayendo. Ojo que con Piero que no ha comprado nada. Igual está haciendo destrozos al equipo enemigo. Finalmente JNR es el que descuenta. JNR con la siguiente. Con la segunda. Y ahora que está Cubes. Que tiene la información. Tiene la espalda de los dos jugadores. Pero no tiene el plan. No tiene el plan. No tiene el plan. Vamos a ver si le da el tiempo. En el S que lo agarra. Y Cubes, que no logra ahí hacer la baja correspondiente, pero se llevan 3 kills. Sin embargo, Piero fue el que ahorró bastante dinero a Kairos, le va a dar chance para comprar esta siguiente ronda. Y a pesar de que no logró comprar armas, no sabemos las razones, pero tiene full economía ahora, literalmente, para sacar un OP y poder dropear a sus compañeros. Ahora, ronda por parte de... Ronda importante para los sitios. Es que ahora tienen ulti de Cubes, ¿no? Y ulti de Lomen, que probablemente intenten ejecutar en un site. Que sea tal vez B, ¿no? Donde se puede aprovechar mejor su ulti. Entonces, para asegurar su ronda, ¿no? Su ronda bye. Y van a hacer, yo creo que también van a hacer este... Uy, viene la por la parte de medio. En el S con la baja. Termina llevándose a Genzi. La situación ahora complicada para los chicos. Avanza muy bien. Uy, JNR que ya usa la ulti y va a terminar encontrando a Silent con las dagas, que termina dándole tremendo headshot para casa, papá. Finalmente tiene la información del jugador del enemigo, termina sacándoselo, pero va para apoyar esa flash que no termina por ayudar a Cubes, al contrario, lo termina cegando. Finalmente Dafka es el que termina con la vida de ese Soba. La situación 3 para 2 ahora. Sile que tiene las dagas. Esto puede ser clave para el retake. Veremos si lo logra hacer. Termina delegando con la daga. Excelente el uso de esa daga del Keyo. Viene la flash para poder abrirse. Cubes es el que se abre. Termina llevándose en el S. Y ahora la utilidad que no tarda en llegar por parte de Dafka para delegar la retirada de Sayed. 3 a 1 en el marcador, mi querido Airos. Y Ositos Gominolas haciéndolo impecable en este mapa de Ascend, ¿eh? Lo que te mencionaba, ¿no? Se nota más la preparación en este mapa siendo un poco más común, entonces
En cuestión de preparación, tendría que estar casi al nivel de Thunder Awake, ¿no? Un equipo tan fuerte, equipos fuertes. Entonces el mapa puede que los ayude mucho más a los chicos. Y entonces, empezando de su lado atacante, como en Vayne, pues aún mejor todavía, ¿no? Para los muchachos. Efectivamente, Airos, arrancamos con la ronda número 5. La paranoia instantánea, el acechador, ay, la mordida para Piero, no lo dejan ni utilizar su armita ahí. Luchi también que hacía lo suyo. Cuidado con esto, dame que tiene espalda. Dame para uno, dame para dos, dame para tres, papá. No hay quien pare con esa Sherry of Dam, que termina haciendo la doble baja, la triple. Y ahora la situación, ay, 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 Dam que mete la cuarta. Excelente ronda de este Soba con la Sherry, que logra salvar así el punto número 2. Brutal el posicionamiento. Tal vez un poquito baiteado, ¿no? Baiteó a todo el equipo, pero por una buena causa, ¿no? Todo su equipo salió a apoyar, entonces aprovechó muy bien que nadie le estaba revisando ese ángulo peculiar para meter balas free, ¿no? Literalmente. Entonces, muy buena ronda por parte de Dan, siendo muy paciente, usando el trigger discipline. Muy bien por parte del jugador. Y también hay quizá error de comunicación de Osito Gominolas, que bueno, si bien mataron a la Jet, al inicio, digo, a la Killjoy, no dio la información al tiempo, ¿no? Para poder matar a ese Soba, ¿no? Claro, lo cual y nadie revisaba el ángulo. Lo cual fue fundamental para llevarse, ¿no? Thunder Awake en la ronda. Tiempo fuera, mi querido Airos, tiempo para poder hablar de nuestros auspiciadores. Claro que sí, nuestros auspiciadores. Tenemos al gran y el único Doritos, que ahora es gaming como tú, atrévete más con Doritos, tu snack favorito para esos entretiempos, para ese hambre durante la noche, esas largas jornadas de juego, ahora en sus tres presentaciones, ¿no? Extra picante, Flaming Hot y el clásico de clásicos. De igual forma agradecer a... ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Un error. Agradecer a nuestros queridos amigos de Floril. Gracias, Floril. Tú no quieres andar con los ojos rojos, contra la irritación. Su solución, Floril Office. Muchas gracias a Floril por acompañarnos en la ESG Arena Slayers. Muy bien, querido Airos, retomamos esta partida. Los chicos de Ositos Gominola, pues bien, tienen que jugar una Eco Round, ¿no? No hay economía. Pues vamos a ver cómo logran avanzar. Muy bien. Y ahora Dafka que termina por ahí un poco presionando la parte de medio, pero se llevan a su compañero. Y los chicos de Osito ingresando, generando un poco de presión. Vemos también ahí desde la parte del side de B. Hacia lo suyo en el S y también Dame. Mientras tanto por el side. Le metió bala a Cubes. Cubes que estaba intentando escabullirse. Y ahora la situación se pone un poco tensa en ese side de B. En el S que avanza. Termina llevándose la orbe y para atrás. ¡Ay! Esa paranoia en toda la cara. Y veremos si lo logra hacer. ¡Uy! Dafka que le mete tremendo balazo. Pérez Ney que estaba para el tracking. Se confió. Ahora Jensi es el que va a estar ahí. Jensi que va a meter la bala. Saca la frenzy. ¡Excelente! Termina llevándose a Silent. Tiene la spike. Tiene el tiempo suficiente todavía para poder plantar. E incluso vamos a ver cómo lo resuelven los chicos de... Bueno, de Thunder Awakening, que van a ir de dúo. Ya tienen la información del enemigo. Tiene ulti de Soba, pero no la va a tener que utilizar. Va a plantar. Uy, la primera va. Cuidado con Jesse, que hoy lo va a agarrar a los dos jugadores. Casi que logra conectarlo. Deja 70 de vida, mi querido Airos. Una jugada que casi le sale bastante bien a la Jet de los Zetos Gominola. A duras penas salva a Thunder Awakening. Sí, haciendo temblar el equipo de Thunder Awakening con ese transfer que por poco le sale. Literalmente se pudo hacer la ronda, ¿eh? De todas maneras dañando igual, ¿no? A la economía de Thunder Awakening. A pesar de haber ganado la ronda, no tienen la suficiente economía como para forzar todo. Van muy muy ajustados los chicos. Y también esto habla de mandarlos a Echo, ¿no? La siguiente ronda en caso pierden, ¿no? Pierden esta ronda número 7. Los chicos de Thunder Awakening, muy tocados de economía entonces, pero hay ultis, ¿no? Hay ultis de la Killjoy ahí. Y también del Soba, los que hablábamos en la fase de picks, ¿no? En la fase de pick de agentes, ¿no? Vamos a ver cómo lo resuelven los chicos.
Y ojo con esto que Luchi tiene el enemigo. Luchi tiene el enemigo, termina abriéndose. Pero muy, muy ahí osado. Para poder... Uy, cuidado. Uy, qué rico ulti, qué rico ulti del Soba con el predict. Termina llevándose ahí a la Jet con una jugadita. Y Silent con la Operator nuevamente. Jugando muy, muy agresivo en esa parte de B. Con el cover de su compañero Dafka, que hace el trade correspondiente último con ese Walva. Y el último jugador, Dafka. 1-4. Muy complicadísimo lo tiene el jugador, ya tiene la información, Pierito se tira para atrás simplemente para terminar de holdear un ángulo y vamos a ver si lo logra. Dafka que se abre muy bien, termina descontando la situación 3-3. Va a venirse con la flash Dafka, no va a encontrar a nadie, no tiene el spike y los chicos todavía de Thunder Awaken, que con mucho respeto holdean los ángulos nada más ahí, pues, no lo van a buscar, nada. Quedan 30 segundos. Con mucho respeto. Con mucho respeto a los chicos, esperan nada más. El 3-1. La daga para sacar un poco de información. La Killjoy es la que. La que bueno. Ay, ay, ay. Está Snake para finalizar este kill. Dafka que cae. Y punto número 4 para el equipo de Thunder Awaken Airos. Una ronda que Silent sacó adelante con su Operator. Muy agresivo. Probablemente. Forzando, ¿no? La ulti de Soba, entonces queda un poco más libre la Killjoy del equipo de Ositos, ¿no? Para usar esa ulti. Veamos si la usa en Echo, que probablemente puede ser, porque los muchachos están forzando Stinger de Spectres, entonces veamos si logra usar la ulti, ¿no? Y vamos a ver que Luchi no se encuentra en una posición para usar esa ulti. Creo que van a preferir guardarla a Iros para el full buy. Me parece también una muy buena idea. Y nada, van a esperar, ¿no? Van a esperar los chicos a hacer su ingreso por la parte de medio. Vamos con esto que viene también en uso de esa bala. Es de que termina cayendo a manos de Cubes y Luchi en la parte de medio, Airos. Con un muy buen posicionamiento, ¿eh? Ahí está. Inviesa baja rápidamente. Luchi, Luchi que va a terminar comiéndose la bala de Silent que avanzaba último por la parte de medio con la Sheriff. Y el último jugador en pie va a ser ese Keio, que va a ser la primera baja. Termina cayendo en el S, se llevaba uno más también. Puede ser las 4 bajas, pero Silent nuevamente deleitándonos con su Operator, Airos. ¿Qué tal uso de ese Operator? No, bueno, falla, pero, no falla la bala, no falla, no falla. La verdad que un jugador muy, muy, muy bueno, muy paciente. Vemos como jugando paciente con la Jet, con su Operator. Y al mismo tiempo siendo muy agresivo. Es lo que le favorece, ¿no? Al equipo de Thunder Awakening tener una Jet así, justo con estos temperamentos. Y siendo imposible, ¿no? Pasar por su Operator prácticamente. Entonces, el equipo de Ositos va a tener que gestionarse de otra manera de cómo pasar, ¿no? Al side. Me parece interesante, Airos. Oye, espérate, Airos, que han metido todos los chicos del equipo de Ositos Gaming para ingresar a ese side de A. Los chicos van a plantar la Spike nada más y nada menos que 30 segundos de iniciar la ronda. Se tomaron todo el tiempo y ahora viene la ulti, me parece, por parte del equipo. Ay, 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 las dos ultis de la Killjoy, Airos, ¿eh? Las dos ultis de la Killjoy en ese side. Y también la ulti de Cubes para poder defender. No agarran a nadie. Agarran a tres. Y viene la ulti de Cubes. No va a encontrar a nadie. Los chicos bastante atrás del equipo de Thunder Awaken. Muy buena baja de Yancy. El one way para poder defenderse. Los chicos en la zona de árbol. Veremos si logra encontrar la bala. Finalmente Silent es el que falla la bala. Después de varias rondas falla esa bala con los P. Van a dejar los chicos. Yancy no quiere dejar escapar al enemigo de Thunder Awaken. Ya está JNR para poder agarrar por la espalda. Y ahora lo va a encontrar. Pero Silent ahora sí que logra conectar esa bala. Y se va a guardar la Operator para esta ronda. Y va a dejar muy tocado de economía de todas maneras a Ositos Gaming. Buena agresiva por parte de Ositos, ¿no? Que es romper con los timings con los que estaban jugando. Un poco pacientes, jugando en medio, a ver si piqueamos árboles. Entonces deciden optar por un rush, ¿no? Un full rush con este de Kayo. Que me parece muy bueno la entrada de Yancy, ¿no? Y con todo su equipo apoyando, pues ya sabemos que el retake es muy fuerte por parte de Ositos. Entonces... Thunder tiene que gestionar mejor esto. Efectivamente, Airos. No hay nada que decir, la verdad. Nada que contar.
el análisis correspondiente, nuestro querido amigo Airos, efectivo, sal a volar, sensato. Y ahora sí, ronda número 10. Viene también el acechador, Dam, que se termina comiendo el acechador, tiene que tirarse para atrás. Y Jensi, que ya está adelante, hasta la base. Vamos a ver si logra darle esa bala, pero no. Está ahí el ingreso de Piero, con 8 de vida se queda el jugador. Sin embargo, Osito Gominola, con una diferencia a favor de 4 agentes contra 3. Los chicos tienen totalmente controlado ese side B. Viene la flash, JNR, que hace destrozos también con el bloqueo. Piero, que se termina comiendo esa granada para poder terminar con su vida. Y ahora Snake, que va a intentar guardar el operator de su compañero Silent, que tiene que dar duras penas. No, se atracó ahí, no le dio el tiempo para pasar hacia ese side. Cubes define, 3 bajas para esta Fate, 5 a 5 del marcador, mi querido Airos. Y yo creo que esta victoria en cuanto a score a favor de Osito Gominola, puesto que este mapa predispone más a la defensa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces me sorprende cómo Osito Gominola gestiona todos los ataques, que está haciendo muy buenas rondas para asegurar, ¿no?, ya en la defensa y poder cerrar el punto, poder cerrar el encuentro. Y 5 a 5 en el marcador, y agárrate que Thunder Awaken ahora sí tiene que jugársele todo por el todo. Vemos una agresión por parte de los chicos con el humo one way de ese hombre, y muy paciente Osito Gominola, ¿eh? Y me gusta mucho lo que acotaba Cyrus del cambio de ritmo de juego, ¿no? En cuanto a timing, ¿no? Hacían rondas bastante lentas, jugando en la parte de medio, otras más rápidas, y ahora los de Thunder Awakening no lo saben, ¿no? No saben cómo... No puede predecir el ritmo al que va Osito comiendo, ¿no? Lo que lo hace un rival fuerte, ¿no? Casi... que no lo puedan leer. Ay, Tanka, que hacía la baja para NLS, y Cubes también, que hacía lo suyo, llevándose a los dos jugadores de Thunder Awaken. LS, ay, esa visión, excelente. Veremos que lo hace el anticlick para terminar llevándose al jugador. Ahora con la Classic, la tercera para esta, el duelista. Cuidado, que puede ser el ace. Sin embargo, la Spike no hay mucho tiempo. Termina cayendo. Termina el dash. Salvándole la vida. Ojo con esto. Dos balas. Uno para cada uno. Dice el jugador Silent. Vamos a ver si lo logra. Pero Luchi estaba en el trade kill. Cuidado con Silent, que se puso agresivo, rabioso. No le falten el respeto, porque se hizo 3 bajas. Uno para el 5. Fallando 4 dagas y dando la última, ¿no? La curiosa. Uy, la curiosa, y logró restablecer. Y el anticlick,
Muy bien, chicos, retomamos luego de esa pequeña pausa. Dios mío santo. Nos atacó nuestro operador. ¡Cuidado! Bueno, no solo a mí, a los jugadores también, así que creo que estamos parejos todos. Bienvenido a Latinoamérica. Muy bien, mi querido Airos, 8-5 del marcador. Tenemos todavía una victoria a favor del equipo de Ositos Gaming. Ya cambiamos de bando, Airos. Y cerraba en un 7-5, me parece. Ganó el equipo de Ositos. Sobre el volumen, tenés por ahí, por favor. Ya está. Ahí está. Tímido. Muy bien, ronda de eco para el equipo de Thunder Awaken, que se comen ahí la forzada del equipo de los chicos de Ositos Gominola, mi querido Airos. Y cuidado con esto, que va a venir el 2-1. El 2-1, 10 de vida, pero está muy bien posicionado. Pues van a agarrar esa Sheriff, que van a probablemente dropear. De todas maneras, perdieron muchas armas, el equipo de Ositos. Entonces, ojo, cuidado con la compra de Thunder Awaken. Efectivamente, terminan perdiendo muchas armas los chicos del equipo de Sitio Dominola. Van a tener esta bonus bastante complicada. Sin embargo, puede ser una buena oportunidad con esa Sheriff que lograron recuperar. La Frenzy y la Spectre quizá jugar una agresiva. Vamos a ver cómo propone el equipo de Sitio Dominola. Todavía tienen la ventaja por 4 rondas y Thunder Awaken con las de perder hasta el momento. Ay, no sé, 4 rondas de diferencia en un mapa de defensa. Bastante complicado lo tienen los chicos también. Sí, la verdad que sí, pero veamos cómo logran, ¿no? Pasar la defensa de Ositos, que siendo un equipo muy paciente y agresivo, es un poco difícil saber cómo pueden jugar en todas las rondas. Y ya lo saben que el enemigo está ahí. JNR tiene que tirar para atrás con el TP. Excelente la agresión de los chicos. Ahí sacando un poco de información. Forzando también a Airos a Thunder Awaken a tener que utilizar su utilidad para evitar ese pusheo, ¿no? Ahora no tienen mucha utilidad para poder hacer el execute correspondiente. Y JNR tiene muy buen posicionamiento. Cubes que logra matar a NLS que estaba ahí de Lurker. Y va a recuperar una banda que puede ser clave. El ulti no tarda en llegar por parte de Dapka para defender ese side. Le niega totalmente la utilidad y sale con todo a matar el trade kill instantáneo. Ahora la situación de 2-1 y el Keio tirado en el piso va a ser restablecido. No lo van a restablecer, la Jet lo dejó en el piso. La Jet que lo deja en el piso, Iron. Pero un dato curioso, la ulti del Kayo, a pesar de que el cuerpo esté tirado, mientras se puede revivir, el Kayo sí aparece en la siguiente ronda. Son los balotipos. Los balotipos. Interesante, el ulti del Kayo igual, ¿no? Frenando todo, obligando al equipo, como tú mencionaste, a entrar prácticamente sin utilidades, silenciado, entonces a una entrada forzosa, ¿no? Obligada. Uy, ahora agárrate a Eros que no tardaron en llegar. Stylet que terminó mostrando el dash, aprovecha muy bien, saca la kill rápida en Dafka. No se lo esperaban, viene también lo que sería la flash para poder habilitarse totalmente cegado. El ingreso de Thunder Awaken inminente, todos los chicos caen a manos de esa forzada. Thunder Awaken que juega mucho más agresivo, parece funcionarle con los 4 jugadores de Osito Kai. Y una demostración complicada y ahora el ahorro por las nubes. Airo, no cayó nadie en la forzada, nadie. Y volvieron con Vandal gratis, que ese es otro punto a aclarar. No forzaron nada y volvieron con Vandal gratis. Prácticamente las armas se las regalaron, ¿no? Ya que se acerca Navidad. un regalito. Llegó Papá Noel. Sí. Llegó Papá Noel. Igual, de todas formas, llevemos el operator en Jensi, ¿no? En las manos de Jensi. Veamos qué tan asesino logra hacer con esa OP. Qué tan sicario. Entonces, la defensa con la OP puede ser fundamental, ¿no? Para que el equipo de Thunder tenga más problemas al momento de entrar. Y agárrate, Airos, que viene el equipo Thunder Awakening nuevamente, ¿no? Nuevamente para poder ingresar, no logra conectar esas balas. La Jet de Jensi tiene que ser de tirarse para atrás. Y ahora la ulti por parte del enemigo. Dafka que nuevamente ingresa con esa ulti. Silent que hace la baja. Finalmente cae el operator del equipo de Sito Gominola. Totalmente difícil este retake para los chicos. 5 jugadores en el side por parte del Thunder Awakening. Osito Gominola que se queda con 4.
Cubes que tiene ahí la ulti en mano. Va a tirar esa ulti. Excelente. La flash también. Vamos a ver si lo logra sacar. El acechador que no lo saca. Ay, termina comiéndose todo. Luchi que termina cayendo. Tauka que ingresa. JNR con lo suyo también. Va a terminar llevándose uno. Pero Silent que depende de la parte de abajo. Y Snake que le da el cover desde May. Los chicos se quedan totalmente inhabilitados. Y Gocito Gominolas que pierden totalmente ese site. Y Tiden Awakening que aprovechan esa ronda que forzaron. Iron, esa ronda fue clave, creo, para poder. Bueno, primer tiempo, pedido por el equipo de Gocito Gominola. De Gocito Gominola. Y tiempo necesario, creo, para no desaprovechar todas las rondas de ventaja que ya tienen. Entonces, pausa necesaria para hablar, aclarar las cosas, calmar las aguas, frenar el. La agresión que está teniendo Thunder Awakening, ¿no? Con ese side A entrando muy, muy bien. Entonces, siento que la pausa era necesaria, buena, por parte del capitán de Ositos. Entonces, esperemos que logren comunicarse mejor, ver qué es lo que está fallando y cerrar, ¿no? El juego. Efectivamente, mi querido Airos, nada que decir, la verdad. Yo creo que Osito Gominola se les fue de las manos esa ronda que probablemente hubiese sido un 11. Un 11 que golpea también psicológicamente al enemigo, ¿no? Al estar tan cerca de la victoria, te pone bajo presión y impacta en tu rendimiento, en tu performance, ¿no? Veremos ahora Osito Gominola cómo responde a esto. Se van a Eco Airos luego de perder la ronda anterior. Y nada, veremos el número, la ronda número 18. ¿Cómo desenvuelve Thunder Awakening? Los chicos están posicionándose para el side B. Y mientras tanto, Osito Gominola que van a hacer su ingreso a ese parte de medio. Viene la flash para poder habilitar. Y los chicos quedan totalmente. Se va a terminar abriendo de a dos. Vamos a ver que Luchi tiene la bala. Luchi tiene la bala. Muy buen flick, tremendo flick por parte de Luchi. Tiene que tirarse para atrás. Excelente. Terminan ganando ese encuentro, mi querido Airos. La agresión perfecta. La agresión perfecta por parte del equipo de Ositos Gominola. Se terminan llevando a dos y se tiran para atrás. Como en su casa, ¿no? Se robaron. Algo interesante. Se terminaron la fruta. El support de Yenzi, ¿no? Contra su compañero Luchi, smokeándolo para poder salir de ese ángulo, ¿no? Y así tener los ventaja, números a su favor, ¿no? La ventaja numérica. Sí, y me pareció excelente lo de Ositos Gominola. Se roban la fruta y se van para casa, ¿no? Ya ganaron, ya sacaron la ventaja. Y ojo que el único en side va a ser Luchi. Luchi que va a estar en side totalmente desprotegido. Va a tener que al menos, yo creo que sacarse una kill para poder buscar ese retake. Veremos cómo lo logra. Se toma su tiempo. El equipo de Thunder Awaken. Viene el humo por parte también de JNR. JNR que va a terminar sacando la información. Ya sabe el enemigo dónde está. Y el único inside va a ser Luchi. Luchi que va a tener que hacer la hazaña, mi querido Airos. Vamos a ver si logra dar la bala. No. Se termina comiendo a manos de Dam. Y ahora que JNR, sin embargo, si ya tiene muy buen posicionamiento, termina avanzando rápidamente. La baja para JNR. Le queda teniendo 10 segundos. Y vamos a ver si logra dar la bala. Pero no. Estaba muy bien posicionado. Y ahora con la Judge, Cube no puede hacer absolutamente nada. Muy buena ronda de Thunder Awakening a pesar de haber perdido bajas. Y yo creo que ahí arriesgaron mucho el equipo de Sito Gominola, mi querido Airos. ¿Eh? Arriesgaron mucho en mandar tres jugadores a y dejar a la Killjoy totalmente sola. ¿Eh? Una apuesta que los muchachos no sabían, ¿no? Entonces optaron al 50-50. Bueno, metemos a todos en A. Y bueno, ve al retake, ¿no? Entonces, una apuesta riesgosa, ¿no? Que termina saliendo mal, pero de todas maneras, descontar tres armas en un eco ya es favorable, ¿no? Para los muchachos y tener más economía en esta ronda. Ronda importante, mi querido Airos, para el equipo de Sito Gominola, puesto que si pierden esta ronda serían a otra eco y hablaríamos de un empate. Eso por la parte de medio del Thunder Awakening. Ay, 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 el robot que hace destrozo, lo vuelve vulnerable. Y ahora que cae a manos de Luchi, defensa impecable de Luchi en la zona de medio. Y ahora viene la ulti, hablábamos eso del Soba, que hace su trabajo para evitar el ulti de la Killjoy. Totalmente cegada Luchi. Y ahora en la situación de side, vamos a ver si lo logra defender. Jensi que vende a su compañero, pero Jensi que sale con las dagas, vamos a ver si lo logra. Jensi que hace lo suyo, Jensi que va a buscar el siguiente. Jensi que está en el side defendiendo, papá, qué tal defensa de Jensi de Osito Gominola. No logra dejar pasar a nadie. Y el equipo así se pone en un 11-8. Bastante complicado, mi querido Airos, para el equipo de Thunder Awakening.
impecable la defensa de medio por parte de Luchi, ¿no? Metiendo spray a través de la pared, sabiendo que hay gente en medio, prediciendo perfectamente que iban a rushar medio, dejando sus nano enjambres en mid, enfocándose en hacer todo el daño para que su equipo culmine, ¿no? Con las kills inside, que es, como tú lo mencionaste, ¿no? Jensi amasando inside. Es muy buena defensa por parte de Ositos Gominal. La verdad que sí, Aeros, no tengo nada que acotar. Me parece excelente el trabajo de Jensi, también de ese de Luchi con su kill, que dejó inhabilitado totalmente con utilidades nada más a su duelista de Thunder Awakening. Ingreso rápido por la parte de mercado. Vamos a ver a Silent que va a ingresar. Termina comiendo toda la parte de botón. Y ahora Luchi nuevamente ingresa. Vamos a ver si lo logra Zack. No, no logra conectar ese headshot. Lo aprovecha bastante bien. Dame termina descontando al Killjoy, el único jugador que estaba en ese, en el site. Ahora de muy buena utilidad por parte de Cubes. Cubes en una situación de 1 para 3 muy muy complicada. Y ahora la situación no logra conectar ese Shock Dark. Cuidado con esto, veremos que Piero estaba en una posición, un off angle que no se esperaba Cubes, y termina cayendo a manos del Omen. Y punto número 9 para Thunder Awakening, que no quiere dropear como un, como sea esta ronda, mi querido Airos. Digo, esta partida, este mapa. Y 9 a 11. 9 a 11 con economía muy mala para el equipo de Ositos Gominada, ¿no? Que va a optar, por lo que veo, tal vez con otro push en medio, ya que les resultó las rondas anteriores. Entonces, veamos cómo gestionan, ¿no? El no encontrarse a nadie del equipo de Thunder Awakening en medio. Cobertura desplegada. Efectivamente, van a hacer la presión que hicieron en la ronda de Echo, en la cual lograron tener una ventaja numérica. Y Cubes que va a tener con la Yacha todo el mundo en la espalda. Esto va a ser importante. Vamos a ver si logran hacerlo. Termina llevándose a NLS. Silent en el taking instantáneo. Luchi con la Classic. Veremos si lo logra hacer. Les logra dar una bala a Piero. Viene también lo que sería la ulti por parte de nuestro querido amigo. Ahí estaba el Keio. Y JNR que tiene toda la espalda con... Oh, ¡ay, no! ¡No, no! ¡JNR, no! ¿Qué pasó ahí? ¡JNR! Pudo haber hecho la ronda de retake Airos. Pero falló todas las balas. Justo. Parado y de espaldas. ¿Qué pasó ahí? Los no. Nervios le jugaron una mala pasada. Sí, la verdad que sí. Nada, solo el fallo de balas, ¿no? Por parte de JNR, tal vez se puso nervioso, pero era una kill muy importante, ¿no? Para el equipo de Ositos Gominar, dado que llegada a hacer esa kill, pues intentaba, ¿no? Una, creaba una pequeña posibilidad de que el equipo pueda pasar al site, tradearse, pero bueno. 10-11 en el marcador y veamos cómo arreglan, ¿no? El... lo que acaba de pasar. Thunder nuevamente Aidos va a salir. Explicando, nuevamente Aidos va a salir a Thunder con todo, Va a buscar el ingreso a ese side A. Totalmente descubierto. Viene también la daga para poder evitar la ulti por parte del Keio. Ay, Dios mío, todo tiran para poder asegurar esta ronda. Saben que es la ronda del empate. Muy buena baja por parte de Jensi. La segunda para Jensi. Excelente las bajas por parte del defensor. Sin embargo, total posesión del side por parte del equipo de Thunder Awaken. El equipo de Ositos Gominola están ahí haciendo lo suyo. Baja por parte de Damned. Se termina llevando a Cubes. Dio la situación de 2 para 3. Veremos cómo lo resuelve. Uy, 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 uy. Se viene. ¿Saben qué tepeó? ¿Saben qué tepeó el jugador? Ay, el Shock Dark que no logra conectar. Dame que se va a llevar a uno más. Dame que se va a llevar a Luchi. Asesinan así a todos los jugadores. Y el equipo lamentable de Osito Gominola. Ay, los que se va a una eco. Una eco que viene pinta bastante bien para Thunder Awakening para asegurar ese punto número 12 y ya tener asegurado al menos el overtime, Aidos. Sí. Importante, ¿cómo logran gestionar, ¿no? El uso del dominio de espacios, por ejemplo. Tenían ulti de la Fed, bueno, Kuz tenía ulti y logra caer, ¿no? A manos de Damned, que inesperadamente se encontraba cerca de la puerta. Entonces, buena lectura por parte del equipo de Thunder Awakening. No, Thunder Awakening está haciendo un juego inmediato. Y se viene la fe, y se viene la... ¡Ay, ay, ay! Cubes que intentaba presionar bastante bien esa ronda. Y ahora se viene la fake, Kairos. La fake que se viene de todas maneras. Pero y agárrate que JNR es el que se ha quedado oliendo, bueno, esta presión del enemigo. Con esa ulti se lo huele. Tiene también lo que sería el TP, tiene lo que tenía el flash.
No, y JNR, pues de esa kill va a tener que rotar. Y los chicos ingresan hacia el side de A. JNR finalmente, un poquito tarde, tiene la información. Las sombras avanzan. Y no le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo para poder defender. Tenía el posicionamiento, tenía el pick. Hubiese sido una muy buena oportunidad, ¿no? Cuidado, agárrate que JNR se va a abrir con la paranoia. Termina llevándose a Dumbledore. Y ahora el headshot para el D. Tremendo headshot con el Tiger. ¡Ay! ¡Logra conectar! ¡Deja el uno para uno! ¡Ojo con eso! Que loca está con lo que sería la Sherry. Y el enemigo Pierito. Pierito que no tiene la vida suficiente. Termina haciendo el fake sound. Vamos a ver si lo logra. ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Taca! ¡Increíble! ¡Rosa! ¡Diosito! ¡Gominora! ¡Mi querido Iron! Brutal, excelente, brutal. Lo de JNR con su Omen y esa Stinger Iros que parecía Phantom para dar tremendos headshots a distancia. Logró pegarle tres headshots, importante, tres headshots con su Stinger para poder ganar esta ronda. Literalmente MVP probablemente que les va a dar de vuelta las rondas claves, ¿no? De la victoria. Como en Bind vimos esa ronda, pues ahora fue la Stinger, ¿no? De JNR. ¿Qué tal Stinger de JNR luciéndose? Ay, no, sí. JNR que no solo en este mapa, en todos ha hecho un desempeño brutal. Creo que podemos hablar de MVP de este BO3, ¿eh? En Bind asegurando esa ronda imposible. En Isaac también ha sacándose de la manga de unas rondas que impensables, y ahora con la Stinger que hace un 1 para 3 brutal y dándole la posibilidad a su compañero de asegurar, ¿no? Y sacar esta ronda que les viene bastante bien porque juegan full buy asegurando su overtime un poco más calmados, diría yo, Iros, más confiaditos y más tranquilos, sin la presión a que un error te puede costar la partida, ¿no? Como es el equipo de Thunder Awaken ahorita. Sí, Thunder Awaken tiene ahora la presión, los chicos. Teniendo terreno. Viene lo que sería la flecha reconocedora para sacar un poco de información. Termina comiéndose el robot, ¿no? Efectivamente lo rompe. Un poco de información desde la zona de medio. El smoke para evitar a Adam que pushe. La complicación para el equipo de Thunder Awaken, que están a una ronda. Excelente ulti por parte de la Fate. Para sacar esa información terminan sabiendo que solo hay un jugador, no hay nadie cerca. Y ahora sí, Thunder Awaken va a ingresar por la parte de árbol con todo. Con las dagas de Silent, cuidado esto. Que se viene el ojo también para sacar la información, cuidado. Finalmente el equipo ingresa, tremendo dasheo. Viene por acá Damned que hace el trek y correspondiente JNR. Dafka que termina cayendo la mano de Van. Snake que hace lo suyo también. Y ahora Luchi la defensa. El último jugador en pie de Thunder Awaken, Damned. En uno para dos. Vamos a ver quién le da la Classic, pero no le va a dar el tiempo, Iron. No le va a dar el tiempo. Y Thunder Awaken queda eliminado del torneo. No. Osito Gominolas en el BO3, increíble, ganando Airos, descalificando a un favorito, nuestro finalista un clásico. Nuestro finalista de la edición anterior termina siendo eliminado frente a un equipo nuevo, un equipo fuerte, un equipo que si bien no tiene un nombre de organización, ha demostrado tener la capacidad para poder enfrentar estas situaciones. Y yo, Iron, me quedo con el mal sabor de boca de esa ronda. Yo creo que no van a poder dormir los chicos de Thunder Awaken luego de esa ronda en Bind, en la que quedaba un segundo para asegurar la partida. Y probablemente van a soñar con esa ronda, con el Stinger del Omen, con varias cosas, la verdad. Y nada, Iron, increíble, Cholo. Increíble lo de nuestros amigos, Bueno, felicitaciones a los chicos de Osito Gominolas Airo, ya estamos en pantalla. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Thunder Awaken entonces lamentablemente queda eliminado. Ay, 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 ay. Queda eliminado entonces el equipo de Thunder Awaken, mi querido Airos. Y pasa así, Ositos Gominola entonces a la gran final de este 2 de diciembre. Estaríamos viendo a los chicos enfrentarse a Nitrus Gaming. Nitrus que viene de mucha preparación, Airos. Y que los chicos se van a ir, a Brasil a participar de un torneo internacional. Así que felicitaciones a estos Gominola, que esto les va a servir de mucha experiencia, mucha práctica a cada uno de los jugadores, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, mi querido Airos, antes de retirarnos?
No, nada, la verdad solo muy inesperada la final, que vamos a ver en diciembre la presencial, pero muy contento por ver, ¿no? Equipos nuevos competir contra los favoritos, ¿no? Que siempre me gusta ver a equipos así, entonces nada, muy emocionada nada más. ¿Con quién te quedas, Airos, de esta BO3? ¿Con qué jugador? Antes para irnos ya. Con JNR. Sí, ¿no? JNR. Sí, sí. Si bien no ha sido top fragger, ¿no? No ha sido top fragger, pero las rondas que ha hecho han sido...